espacio patrocinado por Glows, tus gafas y las de Dareol también. Muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más en el canal. Mañana se cumple una semana que empezó el juicio contra Daniel Sancho. Y hoy venimos a analizar todo lo que ha ocurrido en esta última semana y sobre todo a saber lo que han hablado y a contaros todo lo que han contado los representantes de Daniel Sancho en televisión. Así que no te lo pierdas hoy porque venimos a contártelo todo. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar otro día más aquí en el canal. Sabéis que los directos van muy enfocados al caso de Daniel Sancho, al juicio de Daniel Sancho. Quiero hacer también mención a Glows, que es el patrocinador oficial del canal, de los directos del canal. Tenéis aquí abajo en la cajita de comentarios, en la descripción tenéis el enlace por si queréis ir a ver las gafas que nos ofrecen Glows, unas gafas fantásticas y maravillosas que podéis ver cuando hago vídeos exteriores, las llevo siempre puestas y podéis verlas. Y ya sabéis que es el patrocinador oficial del canal, Glows. Bueno, vámonos a lo que realmente os interesa y a lo que habéis venido a ver, que es más información sobre el juicio de Daniel Sancho. Esta última semana nos ha sorprendido mucho por todo lo hermético que ha sido el juicio, ¿no? O sea, de que no se ha podido tratar el tema, o sea, ha sido totalmente hermético, la prensa no podía acceder, se han filtrado muy poquitas cosas y esas poquitas cosas que se han filtrado nos estamos encontrando que la parte de la defensa de Daniel Sancho están empezando a desmentirlas, por completo. Además, también hemos visto como a un Daniel Sancho que ha estado mintiendo. Por ejemplo, esta semana supimos que había solicitado un cambio de traductor. Recordar que aquí en España nos habían dicho por activa y por pasiva que Daniel Sancho quería un traductor en español. Lo consiguió, se lo dieron, porque decían que él, el inglés que hablaba era un inglés pues de turista. Y ahora durante el juicio ha solicitado un cambio de traductor porque parece ser que ahora no entiende a la traductora en español, parece que no es de su agrado y ha solicitado una traductora ahora en inglés, la misma que lleva su padre. Curioso. Ahí nos da a entender que Daniel Sancho ha estado mintiendo. Ha estado mintiendo y que, bueno, o Daniel Sancho o la parte de la defensa de Daniel Sancho. Ha estado mintiendo para intentar enrollarnos más, sobre todo hacer creer a la audiencia, hacer creer al pueblo que no iba a haber un juicio justo, diciendo de que, claro, como le habían puesto un traductor en inglés en aquel momento y el traductor en inglés, él no sabía hablar en inglés perfecto, pues que era injusto todo, ¿no? Y que no había garantías suficientes. Pues bien, ahora Daniel Sancho solicita ese traductor en inglés, porque ahora parece que durante este tiempo en Tailandia lo habrá aprendido y hablará un inglés sobrado, ¿no? No sé, son muchas cosas que tenemos que contar. Vamos a contar, ya os digo, Carmen Balfagón ha estado desmintiendo todo lo que se ha estado diciendo. Es uno de los puntos que vamos a tratar. También vamos a ver un vídeo sobre la extraña confesión de Daniel Sancho, según nos comentan. Lo vamos a ver ahora enseguida. El fallo de Rodolfo Sancho, que ha dejado a su hijo Daniel sin visitas en la cárcel. Además, este fin de semana no ha ido su padre tampoco a visitarlo a prisión. El temor de Daniel Sancho a ser trasladado a la prisión llamada como el Hilton de Bangkok. Recordar que la prisión de Bangkok está considerada una de las peores prisiones del mundo, una de las prisiones más peligrosas del mundo. Vamos a ver también a Tora, que nos va a explicar las condiciones de la familia de Edwin Arrieta para llegar a un acuerdo. Daniel Sancho tiene que pedir perdón. Tiene que pedir perdón o no habrá acuerdo. Y además tiene que confesar que fue premeditado o no habrá acuerdo de ningún tipo. Lo vamos a ver ahora entre un ratito también. Os puedo decir que el Ministerio de Exteriores colabora con Tailandia para evitar que Daniel Sancho sea trasladado a la peor cárcel del país. Y luego vamos a ver la entrevista que ya el jueves pasado os pusimos aquí una pincelada. Vamos a ver la entrevista que ha hecho Bea de Vicente en La Sexta, que creo que no tiene desperdicio, más que nada porque lo que he podido testear así por encima me ha dado la sensación de que, oye, con 15 minutos que lo ha visto, ha tenido tiempo suficiente para analizarlo y sacar sus propias conclusiones. Y como siempre os digo aquí en este canal, yo os traigo la información y vosotros al final acabáis decidiendo qué es lo que queréis creer. Pero vamos a empezar ya, tenemos a un invitado de lujo.
Aquí lo podéis ver. Buenas noches, Diego. Ay, muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, de lujo, ojalá, pero bueno, gracias por invitarme. Es un invitado de lujo, joder. Estás aquí, estás siguiendo el caso, estás detrás de él, estás viendo todos los vídeos, estás documentándote de todo, con lo que sabes sobradamente, tienes tu idea hecha de todo lo que ha ocurrido, y creo que también es bueno escucharte y saber tu punto de vista a todo lo que vamos a ver y a todo lo que ha pasado durante esta última semana. Sí, es realmente lo que he estado haciendo, realmente es un máster en este caso, en estos días, sobre todo viendo los invitados que has traído, que han sido a cada cual más interesante, y la verdad que a mí me está entusiasmando la forma en la que se está llevando a cabo en este canal, en Dareol, cómo se está llevando a cabo el caso y la información médica que hay, lo que nos habéis enseñado, incluso ciberseguridad y cosas que, bueno, y al fin y al cabo, viene bien que todos conozcamos para poder juzgar un poco mejor, juzgar o, bueno, opinar sobre este caso de una manera un poco más abierta, más neutral, y no solo lo que nos están contando o lo que en las televisiones o en las radios que están blanqueando mucho el tema. Exacto, aquí intentamos no blanquear absolutamente nada. Por eso vamos a traer también a Bea de Vicente para que la escuchéis también, y al final vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, aunque cada uno tenga ya la suya hecha, porque al final Daniel Sancho confesó cometer el crimen, confesó descuartizar el cuerpo, repartir las partes por la isla de Copagán. Y creo que esto es un hecho irrefutable, o sea, esa es la realidad. Ahora bien, ¿quieren cambiar la parte de la defensa, los argumentos, y decir que era una pelea? Pues bueno, veremos a ver qué recorrido tiene. Que fue en legítima defensa, eso es lo que nos intentan decir. Bueno, veremos a ver el recorrido que tiene real. Hoy, como es descanso en Tailandia, hoy siguen de celebración de Año Nuevo tailandés y no hay juicio. Mañana tampoco. Mañana sí que es verdad que vendremos con expertos, porque también estaremos analizando todo lo que ha pasado la semana pasada. Pero hoy me he atrevido a titular Las mentiras de Daniel. Más que nada, Las mentiras de Daniel, Diego, porque hay una mentira que es flagrante, que es la de que no sabía hablar inglés perfecto, que tenía un inglés de turista. Se le cambió y se le puso un traductor al castellano. Han intentado con ese hecho, la defensa, decir que no había garantías suficientes en el juicio, y ahora resulta que Daniel Sancho lo que hace es solicitar un cambio de traductor. Ahora es el mismo traductor que utiliza su padre, la misma traductora que utiliza su padre, y no es otra que una traductora que habla únicamente en inglés. Pues así es. A ver, yo creo que ya sabemos que les gusta dar la vuelta a todo a los abogados de Sancho, y dirán que en estos meses en la cárcel que ha estado en Bangkok ha estado aprendiendo a inglés y que por eso ahora puede tener una traductora en inglés. Antes no sabía inglés, pero en unos meses, oye, desde agosto hasta aquí les ha dado tiempo a aprenderlo. Seguro que dicen eso. Sabes que se cambian de opinión cada día. A mí es que me parece ilógico. Si tú dices que no sabes inglés, no pidas una traductora en inglés, pero una traductora en español. Y si no te gusta la que tienes, pues a lo mejor puedes pedir el cambio a otra traductora en español. Pero bueno, no lo sé. Realmente es que es todo incongruente desde el minuto uno en este caso. Yo no sé qué la defensa de este hombre. En vez de intentar, yo iría por el perdón, que creo que vamos a ver luego hablar sí, sobre el tema del perdón. Yo iría por el perdón antes que por intentar que al final, intentar decir que es una pelea, cuando él ya ha confesado que no era una pelea, bueno, una pelea que ha confesado que lo mató. Entonces, no sé, sabemos que, a ver, ya el tema del descuartizamiento y el tema de haber escondido el cadáver, haber ocultado pruebas, etcétera, ya le va a llevar cárcel, o sea, de cárcel no se va a librar en Tailandia. Lo que pasa es que debería intentar tener lo mínimo posible, y se sabe que en Tailandia, pidiendo perdón, se consigue rebaja de penas. Pues yo no sé por qué no lo intenta. La verdad, creo que lo va a intentar ya al final, cuando no le quede otro remedio, y ya va a ser tarde. Está claro. De todas formas, yo creo que hay pruebas muy potentes y muy concluyentes de que él es culpable. Y creo que no tiene nada que hacer respecto a la contundencia de las pruebas que hay contra Daniel. De todas formas, bien decías que vamos a ir viendo vídeos. Yo creo que el primero que vamos a ver es el de Carmen Balfagón, que este pasado fin de semana estuvo en el programa Fiesta. Y en ese programa Fiesta, Carmen Balfagón se encargó de desmentir todas las informaciones que habían salido. Pocas han salido, Diego, han salido muy pocas filtraciones.
como lo de que Daniel, que el juez le había dicho que ya sabíamos para qué utilizaban los cuchillos, por ejemplo. Ha habido pocas filtraciones, pero esas filtraciones ahora Carmen Balfagón empieza a decir que son todas mentiras. Si te parece, las vemos y lo vamos comentando. Vamos. Cosas que no han pasado en la corte de Koh Samui. O sea, verdaderas barbaridades. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, decir, no, el juez dijo textualmente, ya sabemos todos para qué compraste los cuchillos. Esa frase es mentira. No se ha dicho. No se ha dicho. Es una filtración interesada. Es una filtración, yo no sé si es interesada o no, lo que sí puedo decir es que es falso total y absolutamente. Desde la primera palabra a la última que compone esa frase. Pues te digo una cosa, es que yo cuando escuché esa frase no daba crédito a que esa persona, con el cargo que tiene, pudiese decir semejante dictaminando de alguna manera. ¿Nos cabe en la cabeza que un juez pueda decir eso en mitad de todo un plenario de un juicio? En Tailandia no lo sé, pero tampoco me cabe en la cabeza. Pero es que en Tailandia no se ha dicho. ¿Que la gente se invente esas barbaridades? Perdonar, no se ha dicho, es falsa esa frase. Vale, ella dice, Diego, que es falso, que es todo falso, que esa frase no se ha dicho. Y ahora está, le responde el periodista diciéndole, bueno, y se van a inventar esas barbaridades. Sabemos que las filtraciones vienen de muy dentro, seguramente de los mismos testigos que han estado declarando estos últimos días. ¿Tú piensas que un testigo se va a inventar esas frases? Tienes el micro cerrado. Vale, perdona, es que estaba viéndolo en el directo porque no vi el vídeo. Ay, perdona, no te lo comparto. No pasa nada, lo he visto en el directo, así que no ha habido problema. Decirte que yo creo que no se lo han inventado realmente. Lo que sí que creo es que para la estrategia de los Sancho, es malo esto, porque los Sancho salen del juicio cada día diciendo que todo ha ido perfecto, que están muy contentos, que todo va bien. Bueno, al menos el padre, Rodolfo Sancho. Entonces, claro, si dicen, te desmontan esto desde dentro diciendo que se ha derrumbado, es normal, o sea, es un juicio, es normal que tengas momentos, estás jugando el resto de tu vida en la cárcel. No, la cadena perpetua probablemente casi imposible, o sea, la pena de muerte casi imposible, pero una cadena perpetua perfectamente podría tenerla allí. Uh-huh. O eso, o una gran cantidad de años. Entonces, es normal que te derrumbes. Todo el mundo tiene momentos en los que se derrumbaría. Yo no lo veo raro. Pero de todas formas, date cuenta que ellos están hablando sobre todo para la opinión pública española. Porque al final, si eso ha sucedido, el único que lo sabe es el juez y los que estaban allí dentro. Por mucho que ellos digan que es mentira, que por estrategia van a decir que es mentira, que eso no ha pasado y eso no se ha dicho, es que es inútil decirlo aquí en España, porque como no sea que te quieras cargar de autoridad para seguir diciendo que no hay garantías suficientes, ¿vale? Es lo único, ¿vale? Y de que se decía que... Y que se decía que no se iba a filtrar y al final se ha acabado filtrando información. Pero de cara al juez que está allí, que es el juez el que acaba dictaminando una sentencia, que es lo que se diga en España se la trae al pairo. Bueno, al juez y a toda la opinión pública de allí, a todo el mundo de allí, porque es que desde el 28, creo que el 28 de agosto, la última noticia que hubo en Tailandia sobre el caso de Daniel Sancho, y era sobre todo porque era hijo de un famoso. Noticia allí en Tailandia. Desde allí en Tailandia no se le ha dado ningún tipo de bombo. Entonces, lo único que quiere Sancho, al menos Rodolfo en este caso, es salvaguardar la imagen de la familia. Yo pienso que de esta manera, diciendo que la justicia tailandesa no es correcta, él cree que está salvándose a sí mismo el culo. A sí mismo, a él, a su hijo, a su familia en general. Y yo, vamos, por lo que estoy viendo en todos los programas, lo que estoy viendo en los vídeos, lo que me he podido adelantar ya de toda esta semana anterior viendo, es que esto no va a cambiar. Ellos van a defender hasta el final que la justicia tailandesa no es garantista y que como no es garantista de ningún tipo de, bueno, de derecho humano, de los derechos humanos, etcétera, pues no le va a servir porque no hace las cosas bien. Según ellos, no hace nada bien ahí. Está claro que se van a basar en eso. Frase. Se ha dicho, es que el abogado de la defensa se duerme. Vamos a ver, ¿cómo que se duerme? Estamos en un señor que es budista religión, que tiene sus momentos de meditación. Entender que se duerme, o sea, entender verle con los ojos cerrados, es que piensan que se ha dormido. Si él está oyendo. Porque hombre, él sí pero que. Te voy a decir una cosa, perdona un momento, Aurelio. A ver, pero esto es una soberana tontería. Porque por mucho que yo pueda ser religioso, si estoy en un juicio, no me pongo a rezar en un juicio. ¿Vale? Es mi trabajo. Me pongo a trabajar y luego cuando acabe mi trabajo, pues me iré a la iglesia, me iré al templo o me iré donde me tengan que ir. Porque sea budista, ahora resulta que este hombre se pone a meditar en mitad del juicio. No tiene ningún sentido. Realmente, vamos a ver.
esta es otra excusa más para intentar demostrar que allí va todo bien y que todo es correcto según la forma de vista, del punto de vista español. O sea, todo es incorrecto, perdón, desde el punto de vista español. Allí se están saltando las normas, que está todo mal, y esto es otra estrategia más. Y Carme Balfagón no deja ser otra de estas figuras que están blanqueando a Sánchez y a la familia de Sánchez. Además, sabemos que en Tailandia la mayoría, su religión es budista. ¿Qué pasa? ¿Que es el único que se pone a meditar en horas de juicio, en horas de trabajo, el resto no? Esto es una soberana tontería que nos intenta contar aquí Carmen Balfagón para que no se le caiga la cara de vergüenza que el abogado de Daniel Sancho, uno de ellos, se queda dormido en mitad del juicio. Es que mira, podría, a mí se queda mejor diciendo, mira, estaba el hombre cansado porque estaba trabajando muchísimo la noche anterior para llevar todo lo que necesitaba llevar para el caso preparado. Entonces, bueno, pues hasta el momento de cansancio se ha dormido. Quedas mejor diciendo eso que diciendo no, que es budista. Mira, si fuese una cosa budista y que todo el mundo a una hora tuviese que rezar, que no es el caso del budismo, pero si lo fuese, lo pararían en el juicio, pararían esos minutillos y continuarían en el juicio, para que todo el mundo de la religión pudiese hacerlo. Hombre, pues como pasa en el Islam, si saben que en el Islam a las 6 de la mañana tienen que rezar, no van a poner un juicio a las 6 de la mañana porque van a tener que rezar todos. En este caso, si lo ponen, lo paran unos minutos, rezan y luego continúan. O sea, es que es lógico. Exacto. Entonces, esto es incoherente totalmente. O sea, el abogado prefiere rezar que hacer su trabajo. O sea, se prefiere ponerse a meditar que hacer su trabajo en mitad del juicio. Vamos a seguir escuchando a Carmen Balfagón. Perdona un momento, Aurelio, déjame terminar. Eso no. A mí me consta que se han dormido otras personas que han ido como invitados, ajenas al tribunal, porque es muy tedioso oír continuamente una lengua que no entiendes, que nadie te está traduciendo. Ahora la culpa de los otros, que se han dormido porque los otros no sabían el idioma. Pero el del abogado suyo que se ha quedado dormido, no. Pero el abogado nuestro, dormirse, ¿qué sensación da? Es que, ¿en qué papel dejamos a ese abogado y en qué papel queda la familia que tiene las esperanzas puestas en el trabajo de ese abogado? No, perdón, pero ¿puedo hacer un segundo, Aurelio? ¿Has terminado de desmentir? Quería hacerte una pregunta porque otra de las cosas importantes que se ha dicho esta semana del juicio, y quiero saber si es cierto o no, es que Daniel pidió un cambio de traductor porque esa traductora, aparentemente, la traducción que hacía al español del tailandés no era del todo correcta. Eso es correcto. Y entonces él pide la traductora de su padre, que es del inglés, y que esto era contrario a vuestra defensa, porque vosotros invalidabais o pedíais invalidar el juicio en un futuro, era precisamente porque este señor no entendía bien el inglés y porque las traducciones que se hicieron en un primer momento... Vamos a ver, se entiende perfectamente con esa persona. Ala, ahora es que se entiende perfectamente con esa persona. Pero antes, Diego, ahora vamos a seguir escuchando este punto. Vale, quiero comentar algo que hay en el chat que dice Granito de Canela. Dice, yo cierro los ojos y escucho. No tiene que estar dormido ni rezando. Ya, pero no es serio hacer eso en un juicio. En un juicio tan mediático y tan importante. Yo no me imagino yo de abogado en un juicio donde mis honorarios van de ahí, de ganar el caso o no, o de reducir la pena o no, de cerrar los ojos porque, mira, porque así me concentro, yo cierro los ojos, no me entero de nada de lo que está pasando visualmente, no me entero de nada, pero claro, estoy escuchando. Pues no me parece nada serio y de creíble poco. Yo no he conocido a ningún abogado que cierre los ojos para escuchar lo que pasa y para no prestar atención con la vista. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto. Perdona. Puede ser, puede pasar que alguno lo haga, pero imagino que hasta esa persona lo diría, oye, mira, yo para concentrarme más necesito cerrar los ojos. Y yo que sé, la justificación sería, oye, estaba concentrándose, no estaba rezando. Mira, por ejemplo, te pongo un caso. Ahora que está muy de moda el tema de O.J. Simpson, que sabes que ha fallecido en la última semana, O.J. Simpson. ¿Tú te imaginas a Kardashian, el abogado de O.J., quedándose con que al final aquello fue el juicio del siglo, se consideró el juicio del siglo? ¿Te consideras, te imaginas a Kardashian con los ojos cerrados escuchando el juicio? No, de hecho es que pierde la seriedad, pierde todo, o sea, realmente... yo lo que sí que me imagino, bueno, y por lo que se ha visto del tema de O.J. Simpson, es que la defensa tiene que estar al quite para saber cómo contestar a lo que te están diciendo. O sea, si está declarando la parte contraria, tú o estás tomando notas o estás pensando cómo rebatir estas cosas o cómo ayudar a Sancho, a tu cliente. Pues eso, que en principio yo creo que no está haciendo un flaco favor realmente todas estas declaraciones.
Bueno, es que a mí me parece muy surrealista. Pero bueno, vamos a seguir viendo lo que nos está diciendo Carmen Balfagón. Aquí lo importante es que se entienda perfectamente y sobre todo lo más importante, que alguien transmita de la mejor manera posible las preguntas del castellano, del inglés al tailandés. Eso es fundamental. Y tanto. Porque aquí hay que, ante quien estamos es ante una corte que habla nada más que tailandés. Eso es lo importante. Sí, pero hablamos de la contradicción de que en un primer momento, los primeros días, Daniel Sancho no daba por buena la traducción que se le hacía porque no entendía bien el idioma y ahora... Que no puede ser buena, pero no solamente por el idioma. Otra de las, Carmen, de las cuestiones que se están comentando en estos últimos días es que la actitud de Daniel durante el juicio ha sido soberbia e incluso desafiante porque algunos de los testigos que han estado presentes en la sala le han visto quizás justificar en exceso, elevar la voz. Me gustaría preguntarte hasta qué Vamos punto a ver, esto es otra cierto. Otra falsedad sin ninguna necesidad. Como decir que también Daniel se ha dejado barba y que lleva una barba mahometana. Daniel no tiene barba, no puede tener barba en la prisión de Koh Samui. Tiene que llevar el pelo corto, no puede llevar vello en la cara por una cuestión higiénico-sanitaria. Daniel, ¿cómo va a estar altivo y desafiado? A ver, lo del pelo en la cara, de la barba, es verdad que sea que yo lo vi en un medio que decían que Daniel Sancho se había dejado barba, pero la foto no existe. O sea, nadie lo ha visto. Va con una seguridad, además se le ha ampliado la seguridad a Daniel Sancho para evitar eso, fotografías y que lo vean entrar, o sea, nadie ha visto a Daniel Sancho, exceptuando los testigos que están dentro, y nadie ha dicho dentro de los testigos que Daniel Sancho haya sufrido un cambio físico. No, y a ver, esto aquí puede tener razón, eso puede ser que se haya inventado o es una información mal dada y realmente no se ha cambiado la barba. Es verdad que sí que he oído escuchado yo que en algunas prisiones, en algunos países sí que no te dejan tener barba y tienes que tener el pelo súper corto, por salud, por los piojos, pues etcétera, las enfermedades que pueden tener. Entonces yo también lo entendería que puede que tenga razón en este caso la abogada. Esto es lo único que de momento estoy creyendo. No, y yo también porque nadie ha visto una fotografía de Daniel Sancho con barba, nadie, absolutamente nadie. Entonces entiendo de que eso sí que podría ser un fake. Fíjate que yo ni siquiera lo había comentado lo de la barba, porque no me lo cabe creer. Yo cuando vi la noticia, entré en la noticia y digo, a ver si hay alguna imagen de Daniel Sancho con barba. Pero al no verla, dije, ¡buah! Digo, esto a saber de dónde la han sacado, ¿sabes? A saber de dónde la han sacado. Desafiante. Daniel, todo lo hemos visto, porque lo hemos visto en todos los vídeos desde el mes de agosto. Daniel gesticula mucho con las manos, lo hemos visto en la reconstrucción. Y además tenemos el tema que Daniel tiene que hablar para que se le oiga. Levanta la voz para que se le oiga. Porque él tiene, ¿para que se le oiga quién? Esos traductores que tienen que traducir al tailandés. Pero ¿cómo va a estar altivo y desafiante, verdad? ¿Y de dónde? En unas circunstancias como las que está. No, pues menos mal que estás aquí. Pues tendrás que pensar de dónde vienen o imaginar de dónde vienen esas filtraciones. Estás permitiendo una serie de cosas. Déjame decir que es que estamos hablando con una persona que tiene información de primera mano. Hombre. Que es que sabe exactamente todo lo que ha pasado ahí. Entonces, efectivamente, retomando lo que decía Leiras, supongo que habrá que tomar medidas al respecto de esto, que hace mucho daño, por lo menos, por favor. Que hace mucho daño porque además, y con todo el cariño, Leiras, no son filtraciones. Porque yo puedo entender que una filtración es alguien que oye realmente eso y lo filtra. Hombre, si es mentira, no si es mentira, no. Ni el calificativo. Si es mentira, no lo es. Este no alcanza ni el calificativo de filtración. Porque es mentira. Es que no es que lo estén filtrando, es que es mentira. Yo sé que mañana va a haber en otro programa una persona que va a hablar de que, bueno, porque ha tenido una entrevista con, ya veremos a ver. ¿Con quién? Con Daniel. Es imposible. ¿Una entrevista con Daniel Sí, con Daniel allí en el juicio. Vamos a ver, ya te digo yo, porque lo he preguntado. Ahora está diciendo que Bea y Vicente no se ha podido reunir con Daniel. Cosa también va muy lógica, que no se haya podido reunir con Daniel, porque en el juicio, ¿cómo va a estar 15 minutos con Daniel hablando? Bea de Vicente. A lo mejor te podrías cruzar un momento de qué tal, poco más. No podría hablar más. O sea, sería un segundo, 30 segundos, como mucho. No, una entrevista de 15 minutos sería imposible. Ahí también, en cierta manera, entiendo a esta mujer, entiendo su estrategia de defensa de Daniel, pero oye, hay filtraciones que puede, a lo mejor son falsas, a lo mejor no lo sé, porque yo, de momento, todo lo que se ha filtrado de momento ha tenido más o menos sentido con lo que está ocurriendo, sí. O con lo que estamos viendo desde fuera que está ocurriendo, con las pruebas que estaban recabadas, con lo que los expertos nos están contando, así que
¿qué hago? ¿Me creo a esta mujer que de su boca no me he creído nada más que una cosa en todo lo que ha dicho? Y encima aquí Emma García diciendo, menos mal que estás aquí para contarnos la verdad. No sé yo. Bueno, pero no sé Emma García, Emma. Yo lo que hace, yo creo que lo que hace aquí Emma es darle cera a la otra, en el sentido de pulirla, ¿vale? Porque al final es la invitada, tiene que estar ahí y si no, no va a venir más. Pero tiene a los otros, que son los que contrarrestan, ¿vale? Digamos, poli bueno, poli malo. Yo voy a hacer de poli bueno y luego tengo a los otros poli malos, que son los que te van a preguntar y los que van a ir a intentar sacarte los colores, ¿no? Es la sensación que a mí me da en este sentido. Y lo veo lógico, porque si no, esta señora, si la vuelven a invitar para hablar de cualquier cosa, no va a querer ir. No va a querer ir. Claro, no, sí. El papel de Emma es normal que esté así. Es la buena de la película, por decirlo de una manera. Además, Emma García no ha sido una Sonsoles Ole la que ha estado nada más que defendiendo a Sancho. Ella directamente ha sido un poco más neutral. Todo lo que ha comentado, las informaciones que iban saliendo, y ya está, no se ha metido en temas personales o porque le conociese y tal. En este caso, yo creo que Emma García no ha hecho un mal trabajo. Lo que pasa es que me ha hecho gracia en ese momento lo de menos mal que estás aquí. Luego vamos a ver las barbaridades que ha dicho Bea de Vicente. Y la verdad que cuando Bea Vicente ha dicho que se había reunido 15 minutos con Daniel Sancho, a mí ya de entrada me extrañó. Digo, pero si nadie puede tener contacto con él, ¿cómo ha podido reunirse 15 minutos? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿eh? Vamos a seguir viendo a ver qué nos dice Carmen Balfagón. Y quien me contesta, su padre, que no me contesta nadie, que no sea su padre, que está, y creo que de eso no hay ninguna duda, su padre está permanentemente al lado de su hijo, allí en el juicio, detrás de él. Que eso no es verdad. Es decir, y se van a decir una serie de cosas, y espero a mañana, pues habré que desmentirlas también, que tampoco son verdad. Porque dudo muy mucho que una persona que haya estado ahí en el juicio, para empezar, entienda el idioma tailandés. Si no tienes un traductor al lado que te vaya traduciendo. No, pero más allá es de muy eso, complicado. Supongo que Daniel Sancho no puede hablar con ningún periodista, mucho menos no, no es que no es un periodista, lo dejamos ahí, Emma. Bueno, pues no puede hablar con nadie ni dar una entrevista. Pero bueno, puede cambiar opiniones, pero si alguien tiene que cambiar opiniones... Entiendo que alguien se ha colado como jurista y ahora quiero ofrecer... Pues ahí estamos. Vale. A ver, yo tengo información, porque he hablado con los abogados de Edwin Arrieta, que van a volver a Tailandia, acaban de llegar, pero van a volver para estar en la declaración de Daniel, y de hecho están viendo a ver qué posibilidades hay, o de traer a algún familiar, que es complicado porque no tienen permisos de visado y además no tienen dinero como para comprar eso, sino que a lo mejor alguno de ellos pueda ir como para ofrecer la versión de la familia de Edwin. Y lo más importante, es absolutamente falso que la parte de Edwin haya querido llegar a un arreglo judicial o extrajudicial con los abogados de Daniel. Lo único que ellos han dicho es, si él se declara culpable con premeditación y pide perdón y paga la indemnización, entonces nosotros no nos vamos a adherir a la petición de la Fiscalía, que es pena de muerte, sino que vamos a pedir simplemente cadena perpetua. Pero en ningún caso hay ningún acuerdo para... Porque esto estaba también medio confirmado. Me parece muy bien que te pase la información, yo respeto mucho, pero lo he dicho infinidad de veces a mi compañero Espina y a su compañera. Pero es que esa información, antes que la diera el compañero Espina, la había dicho yo. Que no hay posibilidad de acuerdo en la Corte de Tailandia. Es decir, no hay un pacto entre las dos familias, ir con ese pacto al juez. Eso no existe. Y que ellos no se personan. O sea, que te agradezco muy bien que aseveren las palabras que yo ya he dicho antes que las diga el compañero Espina. O sea, es imposible que un acuerdo extrajudicial del que hemos estado hablando. Es que no hay acusación particular. Que no, si es que no hay acusación particular en Tailandia. No sé dónde sale eso. O sea, Carmen, la Fiscalía no es la acusación particular. Me gustaría preguntarte, porque hace unos días ya escuchamos al tribunal alertar un poco de que esto podía ocurrir, lo de las filtraciones o falsas filtraciones, de que podían estar penadas. ¿Te consta que el tribunal vaya a perseguir este tipo de mentiras? Nosotros, desde luego, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Insisto, yo no estoy de acuerdo en que sea a puerta cerrada, porque creo que una prensa como la nuestra tiene que hacer un trabajo leal. Y me hubiera encantado que hubieran tenido ahí un sistema, o bien en una sala con un sistema de traducción simultánea, y que de alguna manera hubieran podido levantar acta para que no tuviéramos que desmentir cosas que realmente nos han dicho. Pero dicho esto, si el tribunal ha dicho que no haya filtraciones... O que las va a perseguir, ha dicho. Es que está en todo su derecho. Duramente, vamos duramente. A ver, es que estamos juzgando a una persona. Sí. Juzgando a una persona con una acusación muy seria. Ya, pero una cosa... A ver...
Lo de las filtraciones, al final las filtraciones estamos viendo que están saliendo, Diego, directamente desde el mismo sitio, desde los mismos testigos que están yendo a declarar allí. De hecho, a ver, las filtraciones están en español, se están llevando en España, el tribunal de allí no va a hacer nada. Es una amenaza que ha dado una forma de llamar la atención, en plan, tened cuidado con lo que decís, ya está. Yo creo que ha sido un poco una llamada de atención, pero no va a poder perseguir nada. Y de hecho, ellos tampoco van a poder perseguir nada, porque ¿cómo demuestran lo contrario? Si no hay grabaciones, no hay nada. No van a poder demostrar jamás lo contrario. O sea, en este caso, quien esté filtrando falsamente, tampoco va a tener muchos problemas legales, porque no va a haber manera de demostrar que es falso. Salvo que en el acta esté notificado, pues, si se publican las actas, vale, entonces ahí sí se podrá demostrar si es falso o no. Pero como probablemente aquí no sé cómo la justicia de Holanda en ese sentido, pero como no se muestren las actas y solo se muestren los resultados, las conclusiones, y ya está, pues creo que las filtraciones sean verdaderas o sean falsas, perseguida va a ser difícil que las puedan perseguir. Claro, y luego si te paras a pensar y dices tú, bueno, vamos a ver, yo creo que una de las personas que filtra la información es la chica que le alquila la moto, porque Código 10 va, le hace una entrevista a esa chica y le cuenta ya cosas, ¿vale? Y fuera de cámara, los de Código 10 dan otra información más. ¿Quién ha podido darle esa información? Pues la misma chica que han estado entrevistando minutos antes, lo que estaban grabando, y luego fuera de cámara, para no perjudicarla, pues han dicho, y además nos han filtrado no sé quién, pero ¿quién ha sido la que ha filtrado? Seguramente que la chica que le alquiló la moto. Igual que la chica que alquila el kayak, que también estuvieron por allí, igual que los policías, que han sido los que seguramente han ido filtrando todo lo que ha ido sucediendo. ¿Qué necesidad tiene la chica de la moto, para ponerte un ejemplo, de decir algo que no haya ocurrido? De contar una mentira. Ninguno, porque es que ya no va a ganar nada. Si es que ya tiene un negocio de motos local allí, y lo que se diga en España, allí no le va a repercutir en nada, porque en empezar sabemos que la prensa allí no está mostrando nada. Con lo cual ella no tiene ninguna necesidad de mentir. Por eso mismo, ¿qué gana ella? Pues absolutamente nada. No gana nada en decir de que si Daniel les preguntaba cosas en forma muy agresiva, que si lo había visto más altivo, que si el juez le ha tenido que decir dos o tres veces que no era procedente las preguntas. O sea, ¿qué gana ella? Nada de nada, nada de nada. Ella ha contado lo que ha visto en ese momento. Es lo que ha visto, lo que ha vivido, y ya está. Y es que es un testimonio más. No es lo que ha sido ni filtración. Es su propio testimonio, ya está. No es una filtración, es el testimonio de lo que ella ha vivido, que ella lo puede contar en el juzgado, lo puede contar fuera. Una vez que ya ha hablado en el juzgado, ya su testimonio ya está dado, ya puede contar lo que quiera fuera. A menos aquí en España, yo supongo que será igual. Y además es normal que Carmen Balfagón esté desmintiendo todo lo que se haya dicho, porque a ella misma ya le interesa de que no se filtren cosas o no se digan realmente lo que está ocurriendo. ¿Vale? Porque a mí que me diga, no, es que su padre, que está detrás de él, me ha contado que eso es mentira. Bueno, pero es que el padre a lo mejor te ha contado a ti una milonga porque no quiere tampoco que se sepa en España la verdad. O sea, me quiero decir, al final entre ellos mismos, que son la defensa, se van a proteger. Y si ha pasado eso que ha pasado en el juicio, si le preguntan, oye, ¿es verdad esto? El padre va a decir, sí, pero no lo digáis. No ha pasado nada, ¿vale? O sea, no ha ocurrido esto. Es lo que va a decir. Hombre, ellos cada vez que sale con la cabeza bien alta diciendo que todo perfecto, que va súper bien, que va súper lo planeado. Entonces, no, su estrategia de defensa no va a cambiarla con nada del mundo. Aunque se hayan hundido, aunque se hayan puesto a llorar, aunque estén destrozados, aunque les hayan dado pal pelo con todas las pruebas que han demostrado en su contra, no van a decirlo, porque van a seguir con su estrategia de defensa, que ya, como bien ya se ha comentado esto en estos programas anteriores que habéis tenido, no es una estrategia de defensa para salvar a Sancho de la cárcel. Es una estrategia de defensa para salvar a los Sancho, a la familia Sancho, de la opinión pública española. Ya está. Yo es la conclusión a la que llego escuchando todo esto y viendo todos estos días y todo lo que se está comentando. Pero fíjate que en la última semana hemos visto como periodistas españoles ya estaban empezando a ponerse o no a compartir todo lo que estaban diciendo los Sancho. Ya estaban un poco contradiciendo lo que los Sancho decían, ¿eh? O sea, que la prensa también... Por eso tiene que llegar esta mujer, tiene que llegar Balfagón, tiene que llegar esta gente ya dentro del equipo interno para decir, oye, no, que esto es falso, que estamos nosotros. Si no llegan a salir este tipo de cosas,
todo el equipo interno no hubiese salido, yo creo. Bueno, quitando el Bigotes, que está siempre, ese no hay manera de que no esté. El resto yo creo que se hubiesen mantenido un poquito más al margen. Pero ten en cuenta que van a salir abogados, defensores de Sancho, gente que le defienda al máximo, porque es la estrategia que tienen. Es normal. La estrategia que tienen, y aunque claro, es normal, es muy normal, es lógico. Yo también yo pienso en este caso soy Rodolfo Sancho, pienso como él, se está jugando su futuro, ya su futuro profesional, su futuro laboral, o sea, familiar, su futuro general, la opinión pública, todo lo que pueda ser. Si Rodolfo Sancho acaba con pensando de él que es un soberbio, que trata mal a la prensa, que no le gusta que le persigan y tal, pues al final, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar sin trabajos, y eso no interesa. Interesa que al menos la familia quede en España ante la opinión pública, quede sana y salva, como que toda la culpa es de la justicia de allí. Está claro. Vamos a ver, han puesto un vídeo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿vale? La extraña confesión de Daniel Sancho. La justicia tailandesa cree que su nivel de concreción fue poco habitual y tremendamente raro. La justicia tailandesa cree que su nivel de concreción... Mira, quiero que lo veamos, no lo vamos a interrumpir, lo vamos a ver completo y luego me dices a ver qué piensas. El documento es clave para la policía durante el juicio. Es la primera confesión que hizo Daniel Sancho ante los agentes. En estas páginas supuestamente reconoce todo, que lo hizo premeditadamente y lo narra al detalle. Golpeé la cabeza de Edwin contra el lavabo. Ahí perdió el conocimiento. Noté que había mucha sangre en el suelo. Y ahí me detuve una hora hasta asegurarme que Edwin estaba muerto. Luego utilicé cosas que había comprado para desmembrarlo. Hasta aquí todo parece normal, una explicación habitual. Sin embargo, poco después aparecen expresiones extrañas. Por ejemplo, a la hora de especificar cómo y dónde se deshizo de los restos del colombiano Edwin Arrieta. Daniel lo cuenta de manera muy poco frecuente en el relato de un acusado. Me deshice de los restos en la playa de Banjat Rin, área norte, distrito Copangán, provincia de Surat Thani. Es normal que un acusado extranjero que acaba de confesar especifique área, distrito y provincia. Además, en este documento a Daniel le hacen una pregunta. ¿Entiende el tailandés? ¿Necesita un traductor? Daniel responde al parecer una vez más de forma bastante inusual. No entiendo tailandés, necesito un traductor al inglés. Quiero que sea concretamente la señora Pimpaporn. Según el relato policial, Daniel Sancho especifica el nombre de una traductora. ¿La conoce previamente? Un nombre en tailandés, nada habitual, difícil de recordar. Pero hay más a la pregunta. ¿Necesita usted un abogado? Y otra vez la respuesta de Sancho es difícil de creer. No tengo abogado, pero la policía me ofreció a la señora Chutilla Promrak, con número de licencia 556/2023. Estoy satisfecho con este abogado. Otro nombre difícil de pronunciar y su licencia. ¿Quién sabe ese dato? Con todo, declara además que está contento con su trabajo. Además, al preguntarle si tenía algo más que añadir, Sancho dice que sí y comienza a detallar a dónde había llevado a la policía para reconstruir su crimen. Son unos ejemplos de una confesión que, según fuentes jurídicas tailandesas, no es nada habitual. Tanta literalidad, tan poca espontaneidad y naturalidad justo horas después de confesar un crimen tan macabro. Tú mismo, ¿qué piensas de este vídeo? Surrealista completamente. A ver, está claro que esto es un informe que han rellenado un policía, alguien del servicio administrativo de la policía o del servicio jurídico. Esto se ha rellenado. O sea, yo creo que Daniel Sancho diría, está en la playa X, y por la playa X está en tal provincia, en tal sitio, incluso pueden poner hasta las coordenadas exactas. En las que está. Y lo mismo pasa con la abogada. La abogada, señora Prempoy, no me acuerdo cómo era, se me ha ido. Esta mujer, el número de licencia 555, no sé qué, no sé cuántas. Pues ese número de licencia supongo que lo pondrá la policía, no lo va a decir él. Claro. Por favor, pero es que yo creo que es un poco absurdo esta noticia que vamos a ver. No tenemos otra cosa que contar, hablemos de esto. O sea, es que digamos algo sobre esto. O sea, me parece muy absurdo, la verdad. Exacto, hay que contar que desde el viernes no hay juicio, hay que ir rellenando información y lo que hacen los medios es empezar a buscar y rebuscar para poder tener contenido. Y para mí esto se desmonta muy rápidamente. Se desmonta muy rápido. Primero, fíjate que al principio del vídeo ha dicho, la declaración que hizo Daniel Sancho, le golpeé la cabeza.
¿Tú qué entiendes por golpear? Coger una cabeza y ¡plas! Y pegarle, ¿no? Claro, sí. No darle un puñetazo. No darle un puñetazo. Claro. Cuando dice le golpeé la cabeza, yo lo que entiendo es que le coge la cabeza y se la... Vamos, y le pega el golpe. Es sí. Lo que yo entiendo, ¿vale? Sí, le pega el golpe contra el lavabo, como dice, contra el lavabo. Y luego dice que espera una hora. O sea, eso. Pero sí, es golpe. No le di un puñetazo sin querer, como decía. No fue tal, ¿no? Le golpeé la cabeza. Exacto. Gracias, María Jaén. Un besito. Muy grande, muchísimas gracias. Pero luego, con el resto, Diego, yo me di cuenta de varias cosas, ¿no? Que la policía, es normal que, por ejemplo, si él está diciendo lo tiré en tal sitio, la policía tiene que geolocalizar ese sitio. Y en ese atestado lo que hace es geolocalizarlo. Cuando seguramente le preguntan si necesita un traductor, ¿el qué cojones va a saber si la pompilla o como se llame es traductora? No lo sabe. Seguramente la policía le ofrece esa traductora. Y él lo que hace la policía es apuntarlo, ¿vale? Lo que hace la policía es apuntarlo. Y cuando le preguntan si necesita un abogado, dice que sí, que el abogado es tal, con número de licencia tal, ¿cómo va a saber Daniel Sancho que tiene número de licencia y no sé qué? Seguramente le ofrecen uno de oficio y lo que hace la policía es redactarlo también y ponerlo en el atestado. O sea, para mí es fácil de desmontarlo. Ahora bien, ese vídeo te da a entender que no hay garantías suficientes. Volvemos otra vez a lo mismo. Son vídeos creados para que dé la sensación de que no hay garantía suficiente. Está claro, sigue siendo la estrategia de defensa que se está llevando a cabo. De hecho, este propio vídeo, esta información la vamos a ver, posiblemente incluso se le haya dado algún tipo a alguien del departamento legal de Sancho. O sea, es que no me extrañaría que venga por ahí la información. Y ellos ya habían publicado, porque si esto estaba desde antes ya, todo esto se había publicado ya hace tiempo. O sea, yo creo que es una forma de seguir desmontando a la justicia tailandesa sin tener necesidad de ello, porque realmente, sinceramente, es mucho más sincero y es mejor ante la opinión pública reconociendo, mira, mi hijo lo ha hecho mal, ha pasado esto, vamos a intentar que bueno, la familia Arrieta, bueno, pues como bien ha dicho el padre, son víctimas, vamos a intentar que se sanare con ellos lo que haga falta y vamos a intentar llegar a un acuerdo, pero no porque no se puede llegar a acuerdos, pero sí la defensa de Arrieta puede pedir, puede manifestar, ni siquiera pedir, manifestar que ellos no quieren condena de muerte, que ellos prefieren, que saben que ha cometido un error Daniel Sancho, que lo ha hecho mal. Hay maneras de rebajar la pena sin necesidad de llegar a acuerdos, o sea, acuerdos oficiales. Uh-huh. Esto oficialmente se pueden llegar a acuerdos para que los abogados pues no sean tan duros o se sepa lo que tienen que preguntarse, etcétera. Hay maneras de hacer esas cosas que se hacen, de hecho. Entonces, no me extraña nada. Y, por cierto, dependiendo de los atestados aquí en España, los atestados policiales o de Guardia Civil, también te marcan el sitio y el lugar donde has ido. O sea, que es lo mismo que aquí. Es lo mismo que en este. O sea, que vamos a coger un atestado aquí de España, vamos a decir, no, es que el accidentado que tuvo un accidente en el kilómetro 36 de la A7 sabía exactamente que estaba en el kilómetro 36-200 y que era la salida tal. No tiene por qué saberlo. A lo mejor iba en línea recta. Es que eso lo rellena la propia policía, el propio Guardia Civil que está encargado de ello. Bueno, es la maquinaria del blanqueo que ha comenzado. Vuelvo a repetir, nos hemos tirado todo el fin de semana sin información de Daniel Sancho. Desde el viernes pasado hasta el miércoles, los días se hacen muy largos. Y fíjate que, curiosamente, toda la información que ha ido saliendo, toda, Carmen Balfagón, este vídeo que acabamos de ver, lo que veremos de Bea de Vicente, es todo lo mismo. Es un blanqueo constante a Daniel Sancho. Totalmente. Como no hay información que pueda contrarrestar eso, pues lo que hacen es intentar hacer vídeos para rellenar. Y también porque saben que lo que viene ahora va a ser más duro. Entonces ahí va a ser más difícil blanquearla. Entonces aprovechemos estos días de calma para cuando llegue la tormenta ya tener nosotros nuestro cobertizo. Se convertirse en nuestro sitio donde diremos no, la culpa es de la justicia, de ellos, no es de nuestro hijo. Este fin de semana no han visitado a Rodolfo Sancho a prisión, no ha ido nadie. Recordemos que Silvia Bronchalo también está en Tailandia, que podía haberlo ido a visitar, pero no ha ido. Sabemos que Silvia Bronchalo o su hijo Daniel no quiere ver a su madre, pero tampoco ha ido Rodolfo. Tampoco ha ido Rodolfo Sancho. Y según nos dicen aquí el titular, es el fallo de Rodolfo Sancho, que ha dejado a su hijo Daniel sin visitas en la cárcel. El motivo por el que Rodolfo Sancho no ha visitado a su hijo en prisión. Compartimos y lo vemos juntos.
a tiempo. Vamos a verlo. Lo que ha pasado en la corte de Koh Samui se ha quedado en la corte de Koh Samui. Poco o nada se ha sabido de lo que han dicho ahí dentro en la primera semana de juicio contra Daniel Sancho. Imagen ninguna. Es otro. Esos serán otros presos. El furgón de Daniel Sancho, custodiado y con cristales tintados. Y declaraciones a cuentagotas. Rodolfo Sancho, poco. Tengo la actitud de Daniel, Rodolfo. Tarde, y para enfadarse con la prensa. Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, ¿vale? Así que, por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla, os lo pido, por favor. Y de Silvia Broncha, lo que llegó el segundo día. Buenos días, Silvia. Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás? Se sabe que tranquilizó y mucho a Daniel Sancho. Es lo que se dice. El veto informativo impuesto por el juez es lo que tiene, algo inédito en Tailandia. Ellos han sido nuestros ojos en la sala. Fue escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos. Pero después de tres días de juicio se van. Estimamos oportuno que en defensa de los derechos de la familia Arreta es mejor que continúen ellos informándonos cómo se está desarrollando el juicio, cómo se está desarrollando el plenario. No volverá a celebrarse ninguna sesión hasta el miércoles. Hoy y mañana en Tailandia es fiesta nacional, el fin de año budista. Los presos tienen privilegios. Los familiares que se registren podrán estar cara a cara con sus seres queridos. De momento los padres de Daniel Sancho no han ido. Estos días han estado detrás de él, pero no es lo mismo ver a un hijo engrilletado que tocarlo. Es que ayer, María, nos contabas que era jornada de puertas abiertas por ser festivo para que los familiares, no sé si se puede llamar así, pero es cierto que hoy día festivo, la cárcel es más permeable a las visitas de familiares de los internos. Yo no sé si es porque ven a su hijo todos los días en las sesiones del juicio, por lo que no han decidido no acudir hoy, o porque no quieren las preguntas de la prensa o que les abordéis en la entrada y salida a la prisión. Bueno, abordarles aquí, Joaquín, es bastante complicado porque al principio, cuando vinimos las primeras veces, sí que podíamos entrar en el interior de esta prisión. Estábamos en una zona donde hay asientos, una zona techada, y sí que podíamos ver a Rodolfo y a Silvia pues más cerca, pero ahora mismo ya no nos dejan entrar, así que sería muy difícil abordarles. Tan solo les podríamos ver entrar en el coche y desde fuera sí entran en la cárcel, así que abordarles no les podíamos abordar. Sabemos que Rodolfo Sancho sí que había pedido venir a visitar a Daniel durante el día de hoy, pero que no lo hizo a tiempo, lo hizo tarde y por eso se lo rechazaron. Silvia Bronchalo tampoco ha venido, así que entendemos que podría ser por la misma razón. Hoy aquí en Tailandia lo que se celebra es el Año Nuevo Budista. Es una fiesta muy importante para los tailandeses, una fiesta muy familiar. Por eso aquí en la cárcel pues querían que los presos se sintiesen acompañados, sintiesen el cariño de los familiares y pudiesen celebrar de alguna manera esta festividad. Así que los familiares han estado, los que han venido a ver durante tres horas junto a ellos, y había dos turnos de visitas además para las reclusas, para las presas, a las 9 de la mañana, y para los presos, los familiares podían venir a 4 de la tarde. Son cárceles, Joaquín, estáis viendo, muy diferentes a las de España. De hecho, no sé si lo estáis viendo ahora, hay varios presos aquí a la salida, en este patio que hay exterior, pues en un ambiente bastante distendido. Daniel Sancho no ha visto a sus padres, pero sí en el interior de esta prisión va a poder celebrar este Año Nuevo Budista, porque se están celebrando diferentes actos. De hecho, hace tan solo unos minutos escuchábamos la música. Hoy, como estamos contando, no hay sesión de juicio. Ha habido tres durante esta semana. Las declaraciones se van a retomar la semana que viene, ya el miércoles. Y hemos visto a Daniel Sancho durante estos días. Bueno, no lo hemos visto. Lo que nos han contado los que le han visto en la sala es que estaba engrilletado de pies y manos. Sabemos como detalle que tanto Daniel Sancho como su abogado le pidieron al tribunal que le quitase esas esposas, pero el tribunal lo ha rechazado, así que las personas que entren en la sala a partir del miércoles seguirán viendo a Daniel Sancho engrilletado de pies y manos. Yo no sé qué terrorífico es verlo engrilletado de pies y manos, en serio. Tú te vas a Estados Unidos y en un juicio los ves entrando engrilletados de pies y manos también. Y la gente no se queja. En cambio, oye, es que en Tailandia todo es muy malo. Es que, a ver, que este hombre ha matado a una persona, joder. Es que este hombre ha matado a una persona y la ha descuartizado. Es que no sé si nos damos cuenta, es que esto sigue siendo lavado de imagen clarísimamente. Otra vez la justicia es muy dura, la justicia de allí,
Y luego también, oh, pobrecito, como el hombre se está muy liado con el, Rodolfo Sánchez está muy liado con el juicio, pues no ha podido pedir el permiso a tiempo y no le han dejado ver a su hijo. Qué mala es la justicia tailandesa. Sigue todo el mismo recorrido y el mismo ejemplo. Es dejemos por tierra la justicia tailandesa. Es ir a las cárceles y dice, las cárceles muy diferentes. Mira los presos que están ahí en la calle. Mira, lo primero, no sabes si son presos esos o son familiares. Vamos, porque yo no les veo ni con un uniforme de preso, o al menos yo no les he visto las imágenes con uniforme de preso ni con nada. Quiero decir, si llevan uniformes, que yo estoy hablando de uniforme por si llevasen. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Yo suelen llevar al menos una camiseta y un pantalón más o menos todos del mismo estilo. Entonces, yo ahí veía gente normal que a lo mejor eran familiares que estaban viendo o esperando para visitar a su familia. O sea, es que no lo sé. Los presos están ahí en la calle, ¿no? No están en la calle, pero también están en un patio. En un patio, no sé, pero bueno. En fin, que me parece que sigue siendo la misma estrategia todo. La estrategia de la justicia, toda la culpa, pase lo que pase a mi hijo, va a ser de la justicia de allí. No, es que incluso dice, los padres y la defensa pidió que no estuviese maniatado Daniel Sancho y claro, no han querido dejarlo sin maniatar, sin las esposas. Es que, a ver, ¿a quién se le ocurre? Es que yo hay cosas que aquí no me entran en la cabeza, te lo juro de verdad. Hay casos en Estados Unidos que también con españoles que ha pasado. Y los hemos visto entrando en el juicio en manillete, con el traje naranja ese que ponen, manilletados de manos y de pies. Y no se le ha ocurrido a nadie decir pobrecito, pobrecito, pobrecito. Ha matado a una persona, la ha descuartizado, qué pobrecito es. Pobrecito es la familia de esa persona que no puede tener a su hijo o a su hermano. O sea, es que me parece fuera de lugar por completo. Así es que sigue siendo, es todo el rato el nuevo círculo vicioso en el que se han metido de, oye, la culpa no es de nuestro hijo cometió un fallo, a lo mejor fue premeditado, sí, pero fue un fallo, la culpa es de la justicia tailandesa. Ya está, es que está claro que veamos lo que veamos en las televisiones generalistas, todo va a ir encaminado a la justicia, claro. A que la justicia tailandesa es la culpable. Claro, y porque lo ha hecho en un país que hay pena de muerte. En un país que hay pena de muerte, porque si hubiera sido en España, claro, nada de esto se atreverían a decir, porque en España es mucho más benevolente, ¿no? Porque al final aquí pasas 25 años en prisión y si te reducen la pena por buen comportamiento y tal, en 15 años estás fuera. O al menos tienes la libertad esta de que luego vienes a dormir a prisión y todo esto, ¿no? Allí no. O sea, lo que intentan vendernos es que, joder, es que son muy duros. Es que son muy duros. Es que mi hijo ha cometido un fallo, oye, que solamente ha matado a una persona y que la ha descuartizado. Y allí es que son muy duros, hostias. Son muy duros, es que lo quieren llevar a la prisión de Van Gogh. Que ahí es otra. Ahí es otra. Que es el temor que tiene Daniel Sancho. El ir a la prisión de Van Gogh. Al Hilton de Van Gogh. Sí, porque se sabe que... verdad, que... De las peores cárceles del mundo, pero es lo que hay. Sí, sí. Es que, ¿por qué asesinas a una persona y la descuartizas y lo haces en Tailandia? Es que no te van a llevar a una prisión de mínima seguridad o una prisión de otro tipo de prisiones, te van a llevar a la prisión de máxima seguridad que haya, sinceramente. Y probablemente, como estás en Bangkok, probablemente sea de Bangkok. A lo mejor te mandan a otra, a lo mejor tienes suerte, porque a todo esto también va a depender mucho de la opinión internacional. ¿Sabes? A lo mejor no le quieren mandar a este, le mandan a otra. Pero me da igual, o sea, la pena la van a tener que cumplir. Pero vamos, si esa prisión, la de Van Gogh, es la que siempre mandan a los asesinos, a los que han cometido algún asesinato, va a ir a esa. O sea, le guste o no, va a ir a esa. Y no sé qué quieren lograr, la verdad. Y salvo salvarse la imagen ellos, no sé qué más lo que quieren lograr. Exacto. En Tailandia, así que el juicio contra Daniel Sancho se va a reanudar el próximo miércoles. Nuestro compañero Alejandro Rodríguez está allí y aunque no hay juicio, sí que tiene una última hora. Alejandro. Hoy leíamos, buenas noches desde Tailandia, buenas noches a todos, leíamos en un titular de prensa escrita, concretamente del periódico La Razón, Exteriores, el Ministerio de Exteriores negocia con Tailandia para que Daniel Sancho no acabe en la peor cárcel de Bangkok.
¿Qué ocurre con la peor cárcel de Bangkok, la conocida como la Hilton de Bangkok? Es una cárcel con muchísima ocupación. En las celdas se amontonan decenas y decenas de personas. A veces llegan a estar en un mismo módulo cientos de presos. Ahí ocurren muchísimas peleas, incluso algún crimen dentro de los muros, y también se registran numerosos suicidios. Nada que ver esa alta conflictividad que registra la conocida popularmente como la Hilton de Bangkok, ya se pueden imaginar ustedes que es una ironía, un juego de palabras, nada que ver, como les decía, con las condiciones que tienen justo en esta cárcel que tengo a mi espalda, el centro penitenciario de Koh Samui, un centro penitenciario muy agradable dentro del ranking de todas las prisiones, de todas las prisiones que hay aquí en Tailandia. Así que, con este contexto, lógicamente, Daniel Sancho, su familia y él, como principal afectado, quiere evitar de todas que le trasladen a esa cárcel, pero hemos podido confirmar que el Ministerio de Exteriores no está negociando nada con Tailandia para que eso ocurra, porque si pasa, tendrá que ser cuando haya una sentencia firme. Si pasa, es que tendrá que ser cuando haya una sentencia en firme. Es lógico y es normal. ¿Qué van a hacer ahora hasta que no haya una sentencia? ¿Por qué van a ponerse a negociar ahora? Esta es otra de esas noticias en las que quieren condicionar a la opinión pública. Está claro. A favor de Daniel Sánchez, diciendo que pobrecita la prisión, y que es verdad que todo el mundo sabe que es, bueno, todo el mundo se sabe que es la prisión, una de las prisiones más duras del mundo. Vale, estoy de acuerdo, pero oye, yo creo que eso no corresponde ahora, estamos en el juicio. Lo que pasa después del juicio, donde esté condenado y lo que se pueda hacer o no por este hombre, se hará después. O sea, yo creo que esto de sus abogados podrían estar negociando. Obviamente yo creo que ni los abogados están negociando, porque los abogados saben que hasta que no haya una sentencia en firme estas cosas no se pueden hacer. Porque de hecho estás adelantándote, te estás adelantando a lo que pueda pasar, porque si tú como abogado crees que tu cliente es inocente, vas a luchar por la inocencia. Ya te encargarás después de pelear por la cárcel, pero ahora mismo la inocencia, por la cárcel que la que va, claro. Totalmente, y además te voy a decir una cosa, seguramente luego vayan con la lucha de que hay posibilidades de que se pueda llegar a suicidar. Yo creo que irán por ahí los tiros, ¿no? Es que claro, sí, en esa cárcel, en esa prisión de Bangkok, cuando sea condenado, pues hay muchas posibilidades de que Daniel entre en una depresión y acabe quitándose la vida para intentar, ya que sí, entre el Ministerio de Exteriores a poder negociar con Tailandia. Yo creo que se basarán en eso. Yo creo que se basarán en eso. También es cierto... A ver, también... Sí, digo. Bueno, perdón. Decía que justamente también es cierto que normalmente el Ministerio de Exteriores, cuando hay este tipo de encarcelamientos y tal, siempre algo intenta hacer. O sea, ya ellos por sí mismos intentan otras cosas, digan que no se cumplan las penas de muerte, que se busque pues, en las condiciones de la estancia sea lo más favorable posible dentro de lo favorable que se está en la cárcel, etcétera. Entonces, esto es una cosa que el Ministerio de Exteriores ya hace de por sí. Cualquier familia que lo pida, que algo haya pasado en el extranjero, tal, que quiere saber un poco cómo está su familia, pues el Ministerio de Exteriores puede actuar a ellos, puede actuar o no, pero lo hace. Y ahora ha hecho otros casos muy conocidos y no sería raro que lo hiciesen este. Pero vamos, no creo que ahora mismo Exteriores esté colaborando con Tailandia, como dice este titular que estoy leyendo yo aquí ahora mismo. Sí, que lo vamos a compartir ahora, que justamente es el titular que nos ha dado el periodista de Tardear, que dice: Exteriores colabora con Tailandia para evitar que Daniel Sancho sea trasladado a la peor cárcel del país. La familia del español quiere evitar el peor destino. El juicio contra Daniel Sancho arrancó el pasado 9 de abril en Koh Samui y se alargará hasta el 3 de mayo. A partir de ese día se iniciará la cuenta atrás para conocer el veredicto y cuál será la condena, si la hay, a la que deberán enfrentarse el hijo de Rodolfo Sancho. En caso de ser sentenciado, el chef podría ser trasladado a una de las peores cárceles de Tailandia, algo que ahora desea evitar su familia en colaboración con Exteriores. El ministerio, dirigido por José Manuel Álvarez, estaría en negociaciones con las autoridades del país del sudeste asiático para que Daniel Sancho no acabe en la prisión de Bangkok, Bang Khang, a la que van todos los condenados a cadena perpetua o pena capital, algo probable en el caso del español. La peor cárcel de Tailandia, posible destino de Daniel Sancho. Este lugar que desean evitar a toda costa Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo para su hijo es conocido
por sus peleas, puñaladas y suicidios de forma reiterada. Las malas condiciones de vida, unidas a la sobrepoblación, hacen que la cárcel apodada como el Hilton sea el peor destino para Daniel Sancho si es sentenciado. No es la primera vez que Exteriores hace este tipo de negociaciones para un preso español. Hace algunos años ya se benefició de ello Carlos Alcañiz, quien cumple su sentencia en Cosa Muy, la misma prisión en la Daniel Sancho vive desde que fue detenido el pasado verano por la muerte de Edwin Arrieta. Tal y como se hace con la razón, el Ministerio de Exteriores trabaja en colaboración con la Embajada Española en Tailandia para que Daniel Sancho no sea transferido al Hilton una vez haya sentencia. Entre otros problemas que se encontraría el español está que, por ejemplo, en esa cárcel no se habla en inglés, sino en tailandés, así como tampoco gozaría de los privilegios de Koh Samui como poder dormir en una colchoneta. A ver, yo es que vuelvo a lo mismo. Yo no sé, que me perdone la audiencia, me perdonas tú también, pero es que a lo hecho pecho. Si has sido tan valiente en el país en el que lo haces, pues ahí está. Claro. Búscate un país en el que no pase eso. Si vas a matar a alguien, que jamás, ojalá nadie mate a nadie, por favor. Pero si vas a matar a alguien y sabes que te vas a Tailandia, que ya se sabe que las cárceles de allí y todo lo que pasa allí es duro, pues, hijo mío, no sé. Porque si está premeditado, premedítalo bien. Y si ha sido un error, como bien defiende la defensa, pues, oye, quizás es lo que hay, ¿sabes? Lo siento mucho no haberlo hecho, ¿sabes? Haberte contenido en la pelea, haber auxiliado, porque se dice que estuvo una hora, en su propia declaración, una hora esperando a que muriese, ahí no hay ningún tipo de auxilio a esa persona. Si le intentas auxiliar, seguro que sería otra cosa, sería diferente. Pero bueno, yo creo que sigue siendo intento de lavar la imagen y estaba claro que Exteriores actuaría. O sea, actuará si pasa. O sea, no me extrañaría. Otra cosa es que luego se pueda conseguir o no, depende del trato con el país y tal. Pero bueno, si ya lo han conseguido alguna otra vez, no sería raro que en Koh Samui también se quede al final Sánchez. Pero también te digo una cosa, es lo que decía yo antes, a lo hecho pecho. Si eres tan valiente de acabar con la vida de una persona, descuartizarla en un país extranjero, en un país que tiene pena de muerte, porque te pensabas que no te iban a pillar, porque te pensabas que tú te ibas a marchar de allí y cuando encontrasen el cuerpo tú ya ibas a estar y que en España o en otro lado y que nunca iban a relacionarte, pues oye, a lo hecho pecho. Y ahora las consecuencias te toca sufrirlas. Cada uno es esclavo de sus palabras y cada uno es esclavo de sus actos también, de lo que hace. Es así, o sea, él es el que ha cometido el crimen, sea como sea, lo ha cometido y luego encima lo ha ocultado y lo ha descuartizado. Ya esas dos cosas, lo de ocultación y descuartizamiento, es seguro. O sea, ya solo por eso va a ir a la cárcel. Está claro, eso es pena de cárcel. Con lo cual, si lo has hecho, apechuga con ello, reconócelo, pide perdón, aunque sea. Es que yo creo que debería incluso pedir perdón, aunque si él sigue diciendo que es inocente, al menos pedir perdón porque se asustó y yo creo que no lo ha hecho. A lo mejor estoy cometiendo yo el error, pero ni siquiera dijo, oye, mira, me asusté, no sabía cómo reaccionar, le trocé y le fui escondiendo por ahí. O sea, al menos decir, oye, lo siento por haber tratado así al cadáver de su hijo. Al menos haber dicho eso, ya ni siquiera lo siento por haberle matado, porque si tú sigues defendiendo eso, pero al menos pide perdón por alguna parte de lo que has hecho, yo qué sé, o muéstrate arrepentido, porque entonces si no te muestras arrepentido ni de ninguna manera por lo que has hecho, es que eres un psicópata. O al menos es lo que parece que estás demostrando. Totalmente. Vamos a empezar ahora a ver, porque lo decías tú, al menos que pida perdón, es lo que decías, ¿no? El abogado de Edwin Arrieta es lo que dice, que pida perdón y que se declare culpable con premeditación, que es lo que están buscando. Mirar el vídeo, lo ponemos, dura un poquito, dura 1 minuto y 40 segundos, pero creo que es interesante escuchar qué es lo que ha dicho Juango Ospina sobre ese tema, que tanto se ha especulado de que si iban a llegar a un acuerdo o no. Nuestro compañero Torá está en directo. Torá, ya que te hemos hecho levantarte para participar en esta mesa que hemos tenido que cambiar porque así nos lo ha demandado la actualidad, quiero saber, Torá, para que el espectador que nos vea se incorpore ahora y no esté muy puesto, ¿cuáles son las novedades de esta primera semana de juicio? Porque hasta donde sabemos, existe la posibilidad de un acuerdo, fundamentalmente un acuerdo económico, eso sí, reconociendo la premeditación, entre el acusado, Daniel Sancho, y la familia de la víctima. Fíjate, Yelamo, que a preguntas de esta cadena de La Sexta,
al abogado de los familiares de la víctima, pues le cuestionábamos exactamente si se había empezado ya a realizar algún tipo de conversación, de acercamiento, de interés por conocer exactamente de qué manera los padres de Daniel Sancho están afrontando este juicio. Y lo cierto es que Juan Gospina, que es así como se llama este abogado, reconocía... Mira, quiero parar aquí porque estábamos viendo en un lateral la reconstrucción, ¿vale? Y creo que es muy importante esto de aquí, ¿vale? Justamente este momento en el que hemos visto antes, Diego, que decía que le golpeé la cabeza, no habla de que le pegó un puñetazo y por la inercia se cayó y se dio en la cabeza, sino él dice en la declaración que le golpeó la cabeza. Y entonces en la reconstrucción, tú fíjate cómo... ¿qué es lo que hace exactamente con el policía? Si se había empezado ya a realizar algún tipo de conversación, de acercamiento, de interés por conocer exactamente de qué manera los padres de Daniel Sánchez... ¿Te das cuenta? Dice que lo cogió... Le lanza la cabeza, sí. Así, cogió, y que le lanzó la cabeza. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir escuchando a José Luis Tora. Cuestionábamos exactamente si se había empezado ya a realizar algún tipo de conversación, de acercamiento, de interés por conocer exactamente de qué manera los padres de Daniel Sancho están afrontando este juicio. Y lo cierto es que Juan Gospina, que es así como se llama este abogado, reconocía que aún no se había producido ese acercamiento, pero que tenían la mano tendida, que estaban dispuestos a escuchar cualquier tipo de negociación o acuerdo que quisieran ellos hacer. Es cierto que después de esta pregunta, varios medios de comunicación quisieron cotejar con él la información y ahí ya él matizó. Dijo que sí, que un acuerdo está bien, pero que antes Daniel Sancho tiene que pedir perdón a la familia, tiene que reconocer los hechos, es decir, ese asesinato con premeditación, y sobre todo tiene que reparar el daño. Te apunto, es importante llegar a un acuerdo, sí, pero si Daniel Sancho reconoce la premeditación, ese acuerdo no existe. Tora, muchas gracias, compañero, por tu información. Estamos... Lo que tú decías, Diego... A ver, es que, bueno, hay una cosa que este fin de semana también, el viernes salió en ya es viernes este, o como el de viernes. Viernes se llama, ¿no? El de viernes, eso, el de viernes, ya lío los programas. El de viernes salió la hermana, una pre-entrevista que hicieron, porque la semana que viene, el viernes, hará una entrevista completa, en la que ella decía que ya no tiene por qué perdonar a Daniel, que lo que tiene que perdonar es Dios. Entonces, una familia que está pensando eso y al menos ya te está diciendo, mira, pides perdón, ya ellos son súper religiosos, ellos te están diciendo, la hermana te está diciendo, no queremos pena capital, solo queremos que pague con lo que ha hecho. Ya está, dice que ahí el único que va a juzgar es Dios. La propia hermana, que es con lo religiosa que es, está diciendo, oye, pídele perdón, no ya te hemos perdonado, entre comillas, no es que le hayan perdonado, sino que ellos no tienen por qué perdonarle, le van a perdonar Dios. Pero oye, al menos pídeles perdón, yo creo que es necesario el perdón, y yo no creo ya, el tema de reparación, pues es verdad, también vendría bien la reparación, es decir, mira, esto y me hago cargo de no sé cuánto, os doy tanto dinero, lo que haga falta. La reparación en Tailandia, hemos visto en otros casos que funciona. Si quisiesen ir por ese camino, lo hubiesen, seguro que la pena sería mucho menos, pero como no van por la reparación, pues no quieren eso, pues va a tener la pena máxima al final, no la pena capital, porque no le va a interesar a Tailandia, como hemos hablado estos días, y no le va a interesar a Tailandia el tema de pena de muerte con un europeo, con un español, no le va a interesar, pero sí una cadena perpetua. Yo no descartaría la cadena perpetua tal y como está yendo la situación hasta ahora. Pues tenemos a Bea de Vicente. A Bea de Vicente, de verdad que yo... me da un poco de vergüenza el tener que mostrar estos vídeos de Bea de Vicente, porque me parece mentira todo, porque según nos dice el titular, la abogada y criminóloga desvela el contenido de su conversación de 15 minutos con Sancho en el juicio por el crimen de Edwin Arrieta. Nadie puede estar junto con Sancho y resulta que ella ha podido estar 15 minutos conversando con él. Me parece un disparate, me parece una mentira y me parece increíble que en la televisión le den bombo a esta mujer cuando sabes que realmente lo que está haciendo es mentir. Porque no ha podido estar reunida con Daniel Sancho 15 minutos. Eso es imposible. Daniel Sancho, cuando llega a prisión, cuando sale de prisión, lo montan en la furgoneta, lo llevan hasta el juicio y cuando acaba lo vuelven otra vez a montar y se lo vuelven a llevar. ¿Qué 15 minutos va a estar reunida con Daniel Sancho y sacando la información? El único momento en el que se podría reunir es si formase parte del equipo jurídico de Daniel Sancho. Se podría reunir con su cliente, pero en este caso es que esta mujer no se ha podido reunir. Ya te he dicho, como mucho le ha podido decir un hola, a lo mejor se ha cruzado con él en la sala. Pero es que yo creo que están dándole... Esto suena mal, pero
ellos mismos saben que esta mujer está mintiendo, pero ¿qué pasa? Que este tema interesa, y como interesa, pues mira, la sacan ahí, encima le pagarán, supongo, por estas entrevistas, por estas cosas, le habrán pagado a ella y ha sacado un beneficio, y la cadena, pues bueno, consigue también seguir hablando del tema Sancho. Aunque sea mentira, si es que da igual, si es que da igual que sea mentira o sea verdad, yo les interesa seguir hablando. Sigue hablándose y que siga hablándose y que sigan diciéndose cosas de Sancho. El tema de Sancho en España, lo podemos demostrar, vende mucho porque nos interesa de verdad, nos interesa quizás por diferentes motivos, porque a ellos les interesa por lavar un poco la imagen de Sancho y a otros les interesa por saber la verdad sobre este caso y saber qué ha pasado con este asesinato. Entonces, sea por una cosa, una razón o por otra, este tema vende y se ve. Sí, no. A mí me parece increíble que venga una persona y además con reputación de como Bea de Vicente y se ponga a decir las cosas que vamos a escuchar. Sabemos que 15 minutos no ha podido estar reunido con él. O sea que a partir de ahí ya está. Todo lo demás es mentira. O sea, todo lo que nos va a contar es mentira porque no ha podido estar reunida con él y ya está y punto. Que lo haya hecho antes, pues podría. Pues a lo mejor sí. Podría ser. ¿Vale? Podría ser que en verano, cuando la cosa estaba como estaba, hubiera ido a prisión y se hubiera reunido con él 15 minutos. Pues podría ser. Pero es que ella lo que está vendiendo es que ha venido del juicio y que se había reunido 15 minutos. Cuando sabemos que no puede entrar nadie puede entrar al juicio, solamente los testigos y los abogados que van a estar. O sea, ¿qué pinta Bea de Vicente en el juicio? No pinta absolutamente nada. Pues vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Bea de Vicente, qué es lo que nos quiere contar en esta supuesta entrevista que ha hecho a Daniel Sancho. Y de pronto entra Daniel, la policía lo deja sentado y comenzamos a hablar. ¡Ey, Daniel! Daniel, no hagas preguntas valorativas, hijo, estoy un poco desesperada, te estás defendiendo solo. Sí, pero yo sé, digo, pero ¿qué abogados tienes aquí? Ese tío estaba dormido esta mañana, yo me defiendo, Beatriz. ¿Te pide ayuda a él? No, en ningún momento, no. Él está muy seguro de su postura. Y lo primero que le digo es, Daniel, me siento impotente. Estoy viendo que la traducción es un horror. Joder, es que no hay manera, tío, qué impotencia la tía. No traduce, estamos escuchando Tai 20 minutos, dice tres palabras. Es que esto no es justo. Él se queja de la calidad de la traducción. Y le digo, pero Daniel, la fórmula de hacer las preguntas, sé más directo. Ayer lo hiciste muy bien con el cuchillo. No necesito preguntarle cómo estás en la cárcel. Porque lo veo. Digo, veo que tienes heridas aquí, lo siento. Le veo que come bien, veo su desesperación con el intérprete, veo indiferencia con el abogado de la defensa. Digo, oye, que está dormido, y me dice, literalmente, no, si el abogado es de pastel, yo me defiendo a mí mismo. Y le doy mucho ánimo y mucha fuerza. Él me dice, gracias, Beatriz. Hay una mirada muy grata, muy afable. Hay algo impresionante, le digo, Dani. Veo que llevamos casi 15 minutos hablando, intuyo, mi intuición no me engaña, que nos queda muy poco tiempo para que termine esa confidencialidad. Y le digo, Dani, por favor, valora el peor escenario posible. Y él asiente con una entereza absoluta, con el hombre que acepta su destino. Digo, por favor, valora ese escenario. Si llega ese escenario, por supuesto nos estamos refiriendo a la pena de muerte, llega a un acuerdo, aquí no van a matar a un extranjero. Llega a un acuerdo y en 8 años estás en casa. Hay solo una mirada de no hay contestación, hay una mirada empática. Entra la madre, entra el padre. Es que, partiendo de la base, que no me la creo, digo. Es que suena todo a película. Suena a una fan que se ha encontrado con su ídolo, sí. Y le está diciendo, no, lucha por tu este. No sé, es muy raro. Y luego, a ver. Están hablando todo el día del equipo jurídico que tiene, del equipo jurídico. Y me dices que él ha dicho que el abogado está puesto ahí por poner que se defiende es él. Pero venga, no sé qué película está viendo esta mujer, pero yo creo que se ha confundido de canal. Luego, la manera en que se expresa, sí. Se expresa de una manera que no es normal, ¿vale? Porque, ahora vamos a ver más vídeos de ella, pero la manera en que ella se está expresando, casi con lágrimas en los ojos, como alterada, o sea, no es normal de una persona normal.
¿vale? O sea, una persona normal, de un abogado normal, no es normal. Tú ves a otro abogado, incluso los abogados de la defensa, que actúen de la manera en que está actuando esta señora. ¿Y cómo sabe Daniel que esta es Beatriz de Vicente? ¿Cómo lo sabe? Que le dice, gracias. O sea, no me la creo. Es mi punto de vista, es mi opinión, pero yo a esta señora no me la creo que haya estado con Daniel Sancho hablando 15 minutos. La señora Balfagor o señorita tampoco se la creía. O sea, que vamos a ver. Está diciendo que es imposible que esta mujer haya hablado con él. Ya te está diciendo alguien que está en contacto con el equipo jurídico, esta parte del equipo, y te está diciendo, oye, no puede ser posible que esta mujer vaya a hablar y que haya visto a Daniel Sancho. No lo creo. Lo que pasa es que yo no sé esta mujer siendo abogada y criminóloga, porque es abogada y criminóloga. De verdad, yo no sé por qué se mete en este fregado. ¿Qué pasa? ¿Que cree que así va a conseguir más trabajos? O es que no lo entiendo. La verdad, no llego a entender el punto de vista, el punto de meterse esta mujer en este fregado. A mí me suena, pues, con lo que tú decías antes, a una fan de Daniel Sancho, como la hemos visto tantas veces aquí en el chat, ha aparecido también, en los comentarios han aparecido diciendo que Daniel Sancho no es culpable, que le han tendido una trampa, que el malo era Edwin Arrieta. O sea, nos hemos encontrado siempre con ese perfil, ¿no? Que intentan defender lo indefendible, aunque te lo estén poniendo delante de la mesa allí para que lo veas, no. Para ellos no es así, ¿vale? 2 + 2 no son 4, son 3, porque ellos lo dicen y porque ellos creen que son 3 y punto. Y por mucho que le esté diciendo, pero mira, 1, 2, 3 y 4, 2 y 2, 4, no, 3, ¿vale? La justicia tailandesa. Exacto. El 3 es la justicia tailandesa. Da igual. Vamos a seguir viendo a Bea de Vicente. Y de pronto entra Daniel. La policía lo deja sentado. Comenzamos a hablar. ¡Ey, Daniel! Este es el vídeo que hemos visto hace unos segundos, perdona. Este aquí. No, este es el mismo. Es el mismo. ¿He puesto todo el rato el mismo? No. No, ese parece otro. Aquí. Vale, que había puesto varios el mismo. Vale, ya está. Y llega un momentazo. Observo a Daniel atento, Daniel erguido, Daniel correcto. Y entonces le preguntan a Daniel, ¿cómo se declara? Daniel se levanta y habla en castellano. Me declaro no culpable del cargo de asesinato con premeditación. Me declaro culpable de haberme deshecho del cuerpo de Edwin Arrieta. Y sobre el delito de destrucción de un documento, Daniel pide que se le dé lectura, pero me declaro... Vale, pero entonces esta señora lo que está haciendo, si ha conseguido entrar, que lo dudo por completo, lo que está haciendo es hablar de cosas que no puede hablar porque el juez ya lo dejó claro. O sea, se lo está inventando. Yo entiendo que esta señora haya ido a Tailandia por una cuestión de joder, si es una profesional de criminología y abogada, pues para seguir el caso de cerca, ¿vale? Pero que haya estado dentro, vamos, no se lo cree ni ella. Primero por lo que te decía, porque ahora está relatando cosas que sabe que no puede decir, que puede haber incluso hasta pena de cárcel hacia ella. O sea, es que es mentira, es mentira. ¿Sabes lo que pasa? Que se siente protegido. Ella se siente protegida porque, como está hablando en español, para la prensa española, y allí no está saliendo nada del caso, y le está importando poco lo que sale en el extranjero, en el fondo, ella se siente protegida. Pero como el juez se le hincha las narices y diga, oye, mira, perdona, en la prensa española está saliendo esto, ¿quién de estos criminólogos, periodistas, etcétera, está en nuestro país? Este y este. Tráemelos. Claro. Tráemelos, va a poner una denuncia. Ya verás. Porque si hablas, a ver, si tú has estado allí y ya llegas a España y hablas, no te preocupes porque no va a pasar nada, porque no te van a llevar allí a ponerte nada. Una sanción económica, lo que te van a poner. No te lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no interesa, estás en otro país ya. Pero estando allí, ¿cómo está aún esta mujer? Yo no sé. No entiendo. Y difamando de la manera en que está difamando de la justicia de Tailandia. Es que me parece vergonzoso. Porque estaba en un estado de conciencia alterado. Pero la ley dice que el delito es haciendo daño a la persona y como no lo maté, no podía hacerle daño para deshacerme del pasaporte. El ambiente se ha tensado bastante en la sala. Dani hace un gesto, quiere hablar. Agarra sus cadenas al lado de la testigo y formula su pregunta. Pero yo dejé el pasaporte sin problemas, ¿verdad? Y ella contesta, sí. Yo dejé el pasaporte y dije que quería alquilar la moto 10 días
o posiblemente 20. Ella dice sí. Y no fue a por él, y eso es una idea que apuntala la no premeditación. En la mañana del 3 de agosto de 2023, Daniel se va a ir a desayunar. En ese lugar se va a dejar una mochila. En cuyo interior hay un cuchillo pequeño. La policía le va a preguntar a esta testigo, y así lo relata ella, sobre ese cuchillo. En este momento noto la inquietud de Daniel. Y algo que debería haber preguntado su defensa, lo pregunta de nuevo él. Y dice, el cuchillo que usted muestra a la policía para decir que es igual al que le muestran ellos, ¿era del bungalow número 5 o era de otro bungalow? Y la señora es sincera, era de otro bungalow. Daniel ha conseguido demostrar algo importante. El cuchillo que se dice que se llevó del bungalow no es del bungalow número 5. Pasa algo que yo no doy crédito. ¿Pero qué está diciendo? Pero sí, el cuchillo lo encontraron en la mochila cuando se fue a comer, y lo encontraron en la mochila porque se dejó la mochila. No tiene sentido. Y es que los abogados de la defensa se duermen. Pero que se duerme un abogado dormido y una señora que no traduce. En esta situación, Daniel suplica para decir, por favor, yo no me entiendo. Es que parece, en todo esto, la Bea de Vicente parece la madre de Daniel Sancho, que la está defendiendo como si fuese la madre. Es que es la sensación que me da. Sí, totalmente. Yo también estaba pensando lo mismo. Digo, o esta es la amante del padre, o la mujer del amante, o la madrastra de él, o yo qué sé, es que me parece alucinante. Es alucinante esta defensa que tiene ultranza hacia Daniel Sancho. Ya te digo, es el típico caso de estas mujeres mujeres y hombres que se enamoraban de los asesinos y mandaban cartas a las cárceles diciendo que estaban enamoradas de ellos y tal. Pues más o menos esta mujer me imagino haciendo lo mismo. O sea, después de ver esto me imagino haciendo lo mismo. No sé, es que me parece un disparate, de verdad. Me da un poquito de vergüenza el ver los vídeos, pero como siempre decimos, aquí intentamos traeros todo para que vosotros luego saquéis vuestras propias conclusiones al respecto. Pero lo de esta mujer me parece... Bueno, vamos a seguir viéndola. Sancho piense que este individuo es inhumano, quiero decir. ¿Él es consciente, o sea, es persona, tiene algo de algún rasgo de humanidad? No solo tiene algún rasgo de humanidad, tiene muchos. Es un chico afable, es un chico perdido. Yo veo un chico abandonado, solo, a su suerte. Hay que reconocer que hay algo de destino en todo esto. Porque ese día, es el segundo día, ha habido una bronca en el tribunal enorme, se han filtrado datos, se han hecho ruedas, está muy cabreado el juez, y con razón, con los abogados, y desde esta postura cómoda, que yo tengo que agradecer a la familia de la víctima de Arrieta, que a mí me permitieran entrar como analista independiente, yo veo el pastel, digo, yo me voy a meter antes, he comido en una furgoneta con mi querido José Tora y con Mercedes Maciaje en la cámara, digo, yo voy a subir antes para evitar líos. Claro, la sala está vacía. Hay una fiscal que curra muchísimo sola y de pronto veo que entra Dani. Entonces me doy cuenta que el destino me da la oportunidad de hablar con él y nos cruzamos las miradas. El día anterior él miró a la bancada de la acusación un poco cabreado por un tema de un cuchillo. Que parecía que también se ha dicho públicamente, que me miró mal a mí, que yo tenía miedo, en absoluto. Y en esa intimidad yo le entro y empiezo por decirle, Dani, siento mucho lo de la traducción. Claro, el chico comparte conmigo, porque hay que reconocer que el principio del juicio es una locura. Mucho tiempo sin que la traductora española vaya traduciendo. Él se lo hace saber en varias ocasiones a la sala. Y él me dice, oye, que estoy muy nervioso porque no me estoy enterando de nada, esto no es justicia, pero le recomiendo, Daniel, no digas que no a tu traductora, porque tú has dicho que el encuentro que tengo con él es abogado, como si fuera abogado cliente. Oye, ten cuidado, no te quites de medio la traductora. Ten cuidado con qué preguntas, porque él está preguntando. Y le doy consejos para que pregunte bien, porque él no estaba preguntando bien. Y también le digo, oye, que eso fue muy fuerte. Cuando digo, Dani, ¿tú has visto que está durmiendo tu...? Madre mía, pero ¿cómo te puedo tener? Es que me parece de verdad, poca vergüenza. Ella se pone a darle consejos a Daniel Sancho en mitad del juicio, decirle, oye, no preguntes así, mira a tu abogado que se está durmiendo. Pero ¿cómo te puede tener la poca vergüenza de decir eso? Es que, Diego, es que esto me parece el circo de Bea de Vicente, te lo juro, macho. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al circo
de Bea de Vicente. Hombre, tío, de verdad. Es completamente el circo. O sea, yo no, yo mira, yo y encima he dicho que entró por los abogados de Arrieta. Sí, sí, sí. O sea, tú entras por los abogados de Arrieta, entras por los abogados contrarios y te pones a hablar con el acusado. O sea, no, de verdad no entiendo nada. O sea, esta mujer, yo no sé de verdad dónde ha salido. O sea, sí sé dónde ha salido, pero no sé dónde se ha metido, no sé por qué se ha metido en este circo ella. Pero vamos, no sé si es que quiere su minuto de popularidad, si es que quiere realmente luego estar en la tele analizando cosas, si es que quiere millones de cosas, yo no sé lo que querrá, pero vamos, sinceramente, enhorabuena, has hecho el papelón de tu vida, que has ganado un Oscar, un Goya en este caso, pero no me creo nada, o sea, es que no me la creo, o sea, es que desde luego, además, cada vez lo cuenta de una manera diferente, la otra vez no dijo que estaban como a solas, ¿no? Que estaba la fiscal ahí, no sé qué. No sé, cada vez lo cuenta un poco diferente. Yo no sé si es que su cabeza cada vez cambia la película o se lo va ocurriendo según lo va contando. Y luego me ha hecho mucha gracia también la pregunta de Cristina Marto en este caso, de ¿es persona Daniel Sancho? ¿Tiene alguna estudio de humanidad? Sí. Me ha hecho mucha gracia en plan de... Vale, aunque fuese el mayor psicópata del mundo, tiene parte de personas. Todo el mundo, o sea, de lo que ella considera persona. Me refiero, tiene sus momentos de, pues, yo qué sé. De hecho, muchas veces dicen que los psicópatas son gente agradable y amable. O sea, vamos a ver, que es que, no sé, debe haber una pregunta también un poco absurda, pero bueno, me ha hecho gracia la pregunta. Es que, espera, que continúa, que vamos a ver lo que continúa. Que vamos a ver. ¿Tu abogado? Y él me dice, no, es que yo me estoy defendiendo yo. Yo soy mi propia defensa. O cuando le digo, Dani, ¿tú eres consciente de que te pueden condenar a muerte? Yo creo que él no está muy... Está un poco fuera de su piel. Yo creo que no es muy consciente de lo que se está este señor enfrentando. Tiene que estarlo tú. Estás haciendo un perfil de una persona que desde luego no está resignada, es luchadora, pero claro, es muy iluso, porque si pretende él ser su único abogado, mientras no sabemos si su abogado tailandés medita o se duerme, pero al margen de todo eso, él ha, digamos, cogido las riendas de su propia defensa. Claro, es que por ejemplo... Pero eso sabemos que es un suicidio. Yo se lo digo, bueno, Dani. Yo te lo quiero preguntar, de espíritu, porque luego llegaremos a eso. ¿Cómo te lo encontraste? ¿Te lo encontraste con esperanza? ¿Te lo encontraste resignado a su suerte, a los problemas que se iba encontrando? La escena es que él es un chico que se tiene que agarrar las cadenas que lleva en las piernas para poder andar. Que, por cierto, también se ha dicho que vaya mala leche, como se puede publicar, que hacía ruidos a propósito con las cadenas. Por Dios, las cadenas hacen ruido, pobre hombre. O sea, se está levantando para andar. Pobre hombre. Entonces, él tiene una actitud correcta en el tribunal, lo que pasa que le puede la desesperación. Y también algo que nunca hemos visto, porque no lo hemos visto jamás, pensar que el sistema allí es un poco como el estadounidense. Hay preguntas, repregunta y vuelven a preguntar. Y el juez le deja preguntar. Entonces, claro, que tú veas que un acusado se levanta, pregunta... Y él no sabe preguntar, por Dios. Vamos a ver tus impresiones sobre eso, porque yo creo que también sobre su labor como abogado defensor de sí mismo. Intento ayudarle. También se ha dicho mucho y yo creo que es interesante comentarlo. Vamos a ver. Intento ayudarle, dice. Es que yo también intento ayudarle, por favor. Hombre, que yo soy Bea pobrecito. De Vicente, que soy la buena. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito que hace ruido con las cadenas. Hostia, es macho. Que me ha hecho mucha gracia. Es que no sé, la verdad, yo lo siento mucho, pero creo que esta mujer, en vez de ayudar, lo está haciendo al contrario. Yo creo que está siendo el hazme reír de todos con lo que está diciendo. Es la sensación que me da. Vamos a escucharla, que hay más, que hay más. Es un león fiscal, es un sujeto con un control absoluto, como además se levantan, tiene un lenguaje escénico de dominio, de control, se sabe al dedillo las preguntas, consigue que todo el mundo le conteste. Hombre, entonces ves a un fiscal con un equipo que lleva de cuatro a que le apoyan, el señor que está meditando y al pobre Daniel. No me ha respondido, Bea, creo, sobre la actitud de Daniel a la hora de plantear las preguntas. ¿Pero cómo se atreve a tener poca vergüenza a decir el pobre Daniel? Es que lo ha dicho ya dos veces, el pobre Daniel. Es que el juez... Continúa. Se las rechazaba. A ver, cuando el juez se la rechaza, él se da cuenta, perdón, intenta repreguntar. Y una de las cosas que yo hablo con él a solas es intento enseñarle, mira, Daniel, una forma de preguntar es no seas valorativo, haz preguntas directas. Y él me escucha atentamente, pregunta sí, pero no así. Madre mía, ve hasta ese punto. Que le está dando consejos, porque le veía perdido, y para mí el placer fue poder darle ciertos consejos. Y yo no quiero ser irresponsable.
Para mí el placer fue darle ciertos consejos. Además, ella sigue R, que estuvo hablando con él en el juicio mientras estaban allí. Pues, oye, que no te levantes ahora, que no lo hagas. Es que yo no sé cómo lo haría. Sí, me estoy imaginando hasta que ella entró al juicio, no creo, pero si hubiese entrado en la fila última que hay en el juicio y ella hablando sola, pensando que está hablando con Daniel Sancho, diciendo, no hagas eso, pero no preguntes así, tienes que preguntar de otra manera. Me la imagino así, o sea, es que no me la estoy creyendo, o sea, me parece que pobre se habla sola o se le está yendo la pista, es que no lo entiendo. Le haría, sí, sí, realmente. No preguntes así, Dani. Tu abogado se está durmiendo, tu abogado. Exactamente. De película cómica, de cualquier sitcom americana. Madre mía. Vamos a continuar. Respetuosa con ninguno de mis compañeros. Pero tengo que decir que lo que se ha publicado, venga de donde venga, en la mayoría de ocasiones han sido falacias. ¿Cómo qué? No le daba miedo a los testigos, no gritó a ningún testigo, no hace espavientos, no hace ruido para molestar con las cadenas. Tengo que decir, sin molestar a ninguno de mis compañeros, que ese chico está desasistido. Que yo veo a un ciudadano de 29 años enfrentarse a una pena de muerte. Y yo salí llorando el último día. Madre. Y fue, joder, fue la única que salí llorando. Pues normal, Bea, porque estás loca, perdida. ¿Cómo se te ocurre defender a ese personaje, joder? Normal que salgas llorando de ahí. Por favor, es que me pongo de los nervios. Es que, Diego, lo había visto antes esto. Me sabe mal reírme por esto, pero es que, de verdad, ¿cómo no es la única que sale llorando ahí? Pues obviamente porque saben que es un asesino, porque está acusado de asesinato. Y no es un pobre chico, es una persona que ha matado a otra persona. Vamos a ver, y que tiene 29 años, 30 años, que no es un niño también. Que él sabe, su equipo jurídico sabe, si no le compensa a este equipo jurídico, no haberle cogido. O sea, yo qué sé, no entiendo nada. De verdad, esta mujer no lleva. Madre mía, tío. Madre mía, me voy a tomar la pastillita de la tensión porque me está subiendo, tío, de manera brutal. Porque esto es. Esto no lo había visto yo en mi vida, tío, te lo juro. Una cosa así no lo había visto en mi vida. Y además, cómo lo vive, cómo lo cuenta ella. Es que parece que sea su hijo el que está allí. Sí. Hostia, Diego. Su hijo es familiar, no sé, ya te digo. Yo veo el caso de enamorándose del asesino. Lo veo. Es tremendo. Mañana lo vamos a contar. Mañana lo hablaremos con el doctor Ramiro, a ver qué nos puede contar de esto. Porque además ella, criminóloga, abogada, y además también hace de psicóloga. Ella en esos 15 minutos ha hecho de psicóloga. Mañana lo hablaremos con Ramiro, a ver qué nos cuenta. Madre. Pero ella sola hubiese gastado para defender a Daniel Sancho. ¿Para qué tanto equipo jurídico? Ella sola, hombre. Si es que no entiendo por qué no la han cogido ahí. Exacto. Y seguro que es mucho más barata que todo el equipo jurídico. Vamos. Y la hace mejor que el bigote. Le defiende mejor. Al menos por el sentimiento al defenderle. Oye. Ay. Y eso lo cree. Ella al menos se cree lo que está hablando. Eso está bien. Madre mía. Vamos a seguir. Y yo creo que me van a sacar clips de esa alteración que he tenido. Ya lo verás tú. Me van a sacar clips. Mañana estoy por todos lados. Abogados españoles que podían estar ayudando tanto a Edwin Arrieta como a Daniel Sancho, ¿te parecía que tenían poco papel estando desde España porque al final el peso lo tiene que llevar un abogado tailandés? ¿Piensas ahora que has estado dentro que quizá como apoyo psicológico es importante que estén allí? Los abogados de la acusación estuvieron el primer día, el segundo día. O sea, si tú dices que estás apoyando la defensa de alguien que se enfrenta a la pena de muerte, por Dios, prepara al budista para decirle que cuando medite, hombre, pues si puede que no meditar en el juicio, como que mejor, y hombre, a este chico Dale, yo lo he visto desasistido, muy solo. La imagen es muy desoladora y luego tiene a su padre devanándose, que también, oye, ¿hasta qué punto es la función de un padre tener que asistir como asistente legal, buscando el folio, sacándole de los folios, aportando? Y luego la pobre madre, la madre es una mujer sedada. Ahora se mete con la madre. La madre es una mujer sedada. O sea, y el padre, pobre padre, que está con los folios y con todo, ¿no? El padre va con todo porque quiere, porque si no contrata un equipo jurídico mejor. O sea, vamos a ver, yo no entiendo esta manera. Vale que tienen que tener un abogado allí, es obvio, porque necesitan conocer las cosas allí, pero allí habrá abogados y abogados. No sé, tienen uno de oficio y no pueden permitirse uno más caro, no sé.
que a diferencia de monetaria tampoco sería tan caro comparado con lo que le está costando el equipo jurídico español. Vamos, no lo sé. Madre mía, te lo juro que yo no he visto una cosa así en mi vida. Es surrealista. Que lo defienda. El show. Pero, Diego, es que es el blanqueamiento más grande que he visto yo. Es que nos metíamos con Sonsoles Onega, pero es que esta la ha superado. Vamos, es que es alucinante, macho, es alucinante. Y sobre todo Onega ha reconocido que le conocía desde niño a Don Sancho. O sea, que al menos lo ha reconocido. Pero esta mujer, yo no sé qué le pasa por la cabeza. No sé si cree que está haciendo un favor a Don Sancho, pero yo creo que, oye, el favor se lo está haciendo, porque al menos, oye, esto, un caso que es triste, que es difícil, que es tal, está creando show en la televisión. Y el show, bueno, al final la gente lo va a acabar creyendo, porque como pone cara de pena y pobrecita y tiene esas cosas llegan a la gente. Hay gente que no se informa nada más que por la televisión y le va a pensar que lo que dice es cierto. Y que pobrecito, esto sigue siendo estrategia de defensa. Tailandia no tiene piedad con este pobrecito español. Está, es que es así, es el pobrecito español que está allí, no es el asesino que está allí. No, es así. ¿Sabes qué? Que hay más, ¿no? Hay más. Vamos a verlo. Hay más. Venga, vamos a más de Bea Vicente. Veo que padre e hijo hablan distendida. Oh, ya va vestida muy sobria. Hace muchísimo calor en el edificio. Noto su agotamiento, noto su abatimiento. Por Dios, qué situación. ¿Cómo no empatizar con alguien que está pasando por algo así? Me acerco para saludarla. Yo soy Beatriz de Vicente. Me dice, un poco seca, sé quién eres. Me mira con cautela. Ella se ha sentado, ni siquiera ha llegado Rodolfo. Y ella se sienta en la bancada de la derecha. Entra Daniel y su madre se cruzan la mirada. Pero claro, al principio a mí me chocó, pensé que poco pensase en el abrazo, en el llanto, pero luego me di cuenta que ellos tienen encuentros en el centro penitenciario. Al principio sorprende como cierta distancia emocional, no hay un abrazo, no hay un mamá, no. Y luego digo, bueno, espérate, es que lleva muchos meses viéndose, es que puede que lleven dos horas juntos hablando. No es verdad, Bea, no es verdad, hace meses que no ve a su hijo, Bea. Hace meses que no ve a su hijo, desde que Rodolfo Sancho en septiembre fue a visitarlo y ella decidió ya no ir más, por algo que pasó, que todos ya sabemos y hemos contado aquí sobradamente. Hace meses que no va a ver a su hijo, además su hijo no quiere ver a su madre. A recordar aquellas imágenes, no sé si te acordarás, Diego, de hace un par de meses, en que cuando tuvieron la denuncia y tuvieron la primera vista, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que aparece Marcos García Montes, se encara con la prensa y Marcos García Montes dice que su hijo no quiere darle a Silvia el acta del juicio, ¿vale? No, eso se lo tiene que dar su hijo, pero si su hijo no quiere dárselo, o sea, no, vea, es que estás mintiendo otra vez descaradamente, joder. Oye, tengo una duda, ya hablando de esta mujer de Bea, perdona que cambie, pero ¿es ella la que aparece unos segundos subiendo como las escaleras hacia arriba, las tres primeros peldaños de la escalera? ¿Eso es la demostración de que ya ha estado ahí? No lo sé si es ella, porque no lo sé. Es que me parecía que era ella. Antes de Silvia Bronchalo, justamente antes, bueno, lo vemos si quieres al final, si quieres lo puedes pasar un poquito más atrás. Al principio del vídeo sale como ella subiendo dos o tres escalones y luego ya se ve a Silvia Bronchalo ya subiendo ella. Pero los tres primeros escalones yo creo que era esta mujer, que era Bea de Vicente. Podría ser. Digo, esa es su demostración de que está en el juicio, ¿o qué? Podría ser. Ahora después, pues, si quieres, echamos para atrás y lo vemos. Sí, sí. Es obvio el distanciamiento que tienen, todos sabemos, porque se ha hecho público, que hay una causa judicial en Madrid. Rodolfo lleva todos los documentos y aquí es algo que a mí me impresiona, porque vuelvo a notar que consulta todo el rato para informar a su hijo. Hacen padre e hijo la labor que harían dos abogados allí. Se me empieza a encoger un poco el corazón, porque impresiona ver a un padre, oye, no nervioso, pero con la premura de encontrar el documento que le está pidiendo, de la foto, del... No es la labor de un padre en una sala. Critica a los jueces, a los abogados de Daniel Sancho, los está criticando por completo, pero para eso también debería de estar por allí Marcos García Montes, igual que ha estado Ospina, podría estar Marcos García Montes. Ah, no, que Marcos García Montes no puede estar en el país, no puede ir al país. Pues oye, pues a lo mejor debería mandar un segundo, que sí que puede ir, ¿no? Sí. Es más para atrás. Es la primera vez que sale. Más atrás. Un poquito más atrás en el vídeo. Un poquito más atrás. Antes de esto. Mira, ahí ahora cuando suba,
antes. Mira, ahí está subiendo ella. ¿Y esta ¿Es ella seguro? Yo creo, no estoy seguro si es ella. Yo creo que parece ella, no estoy seguro. ¿Creéis que es ella? Es que no estoy seguro. No, es una... No, no es así. Es que no sé. Tengo mis dudas si es ella o no. Digo, a lo mejor se ha grabado, ha permitido, se ha grabado así para decir, mira, he estado en el juicio. Sí, pero yo no podría decir que es ella. No, no lo sé, no sé si es ella, ¿eh? Yo tenía mis dudas de si era yo. No, es que por el peinado me parecía que era ella. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé si es ella o no es ella. Bueno, lo que te decía es que llega un momento en que parece todo un poco cachondeo, todo, absolutamente todo. O sea, la madre no ha visto al hijo desde hace muchísimo tiempo, que no ha ido a visitarlo. Desde hace muchísimo tiempo, y además que se sabe. Se sabe para que ella diciendo, ah, no, es que se han visto, por eso no se han dicho mamá ni nada. O sea, que el encuentro entre los dos fue muy frío, ¿vale? Fue muy frío entre hijo y madre. Pero es porque ya viene motivado por algo que hay detrás. Pero te vuelvo a repetir, ¿sabes qué, no? Que hay más. Hemos visto antes un dibujo en tus anotaciones, un dibujo que nos has dicho que es una copia exacta de un dibujo que hizo Daniel Sancho, que vamos a ver a continuación. Sí, no, ¿qué dibujo es ese? No, ¿por qué hizo Daniel Sancho un dibujo? No hemos hablado del sumario, que tiene muchas cosas en contra de Daniel. Este dibujo es una reproducción del que hizo él. A ver, en el orden. A ver, ¿estás viendo lo mismo que yo? No, es que me ha hecho gracia lo de el sumario tiene muchas cosas en contra de él. Obviamente. Normal, obviamente. Lógico. Pero en este dibujo, ¿has visto algo que te llame la atención? Sí, sí, he visto. Es que... La parte baja, ¿no? Se lo podría evitar, joder. O sea, es que no hace falta. No hace falta. No, no es necesario, no, no. Pero esta mujer ya en su fantasía, no, pues estaría imaginándose cómo era Daniel. Y además, y además mira cómo la ha dibujado, macho. Es que... En que fue cortando, desmembrando el cuerpo de la víctima y fue tirando, curiosamente, mira, la última parte, la 14 que lleva el pene y el todo lo que es la cadera, fue la última que conservó. Fue tirando el estómago, las tripas a la basura, tiró la cabeza y las manos al mar, el mar lo devolvió. En fin, lo tiene muy complicado nuestro compatriota, lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado nuestro compatriota. Lo sigue defendiendo. Ahora es que lo tiene complicado. Yo no sé, yo es que con esta mujer, en ese momento, pobrecito, tal, y es como complicado, ¿no? Lo tiene complicado, no. Es que él ha hecho algo para que estén cosas complicadas, vamos a ver. Claro, 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 claro. ¿Quién se lo ha buscado? Él se lo ha buscado solito. Pero ella es su compatriota, ¿ves? Ella está defendiendo a él porque es español. Da igual lo que haya hecho, sigue siendo español. Como es español, no puede pasarle nada en Tailandia. Los malos son los tailandeses. O sea, es que es clarísimo lo que está diciendo esta mujer. Y su estrategia de defensa es lo mismo que está usando el Bigotes, etcétera, García Montes, etcétera. O sea, es que es así. Es, la estrategia de defensa es los españoles. Bueno, podemos hacer alguna cosa mal, pero la justicia en el extranjero es la que lo está culpando de forma sin dejarnos defendernos. Ya está, de forma llena por nosotros. Pues a ella parece que lo único que le mueve es eso, que sea su compatriota, que sea nuestro compatriota. Pues yo, de verdad, yo compatriotas así, prefiero contra más lejos mejor. Contra más lejos mejor. Vamos a ver el último vídeo que tenemos. Este, es, te lo prometo, es el último vídeo que tenemos de Bea de Vicente, ¿eh? Que ha tenido broncas con la prensa, que de alguna manera a veces habla y parece muy frío. Ha grabado un documental para una plataforma y la principal crítica que se le ha hecho precisamente es que aparenta ser muy frío cuando habla de lo que le está pasando a su hijo. ¿Tú tuviste esa misma percepción en la sala cuando los medios no le ven o no? Yo creo que él está viviendo... Hay una tecla que ha apagado, porque si no apaga esa tecla no puede hacer esto. Y entonces notas que esa tecla está apagada. ¿Qué tecla? ¿A qué te refieres? La de la emotividad. Yo me fui el último día, Rodolfo suerte, Daniel suerte, Silvia suerte, yo me fui llorando, porque yo la de la emotividad no la apagué. Y no deja de ser pobre padre, pobre madre, pobre víctima, pobre chaval, te da una cosa aquello y chica... Rodolfo esa tecla no la tiene encendida, vergüenza. Pero yo creo que es un mecanismo de defensa, porque resulta extraño. Yo a Rodolfo le he dicho muchas veces, le hago estos gestos porque me parecía indignante. He hablado de la posibilidad de que oye, tener un... Pero vea, Daniel Sancho es culpable a tenor de todas las pruebas que hay contra él, no lo digo para que no parezca
que es la pobre víctima que está en el juzgado de Tailandia. No. Menos mal, joder, menos mal. Menos mal que le paran los pies a esta mujer, por favor. Sí. Menos mal. Este es el mejor vídeo, ¿eh? Has dejado el mejor para el final. Hostias, es que dice el pobre padre, la pobre madre, la pobre víctima, el pobre chaval. Pero vamos a ver, es que estamos locos, de verdad. Es que estamos locos. Pobre chaval que tiene 30 años y se ha matado a una persona. O si no lo mata, bueno, matarlo ha matado. Entonces, que sea sin querer o haya sido queriendo, que es lo que cambia todo. Pero has desmembrado a una persona y ha tirado sus restos por ahí, se ha deshecho de las pruebas. Vamos a ver, tan pobre no eres. Y menos mal que le estás poniendo los puntos sobre las íes ahora. Lo vamos a volver a escuchar, porque es todo lo verdad. Es que bueno, es que parece que la víctima sea ahora Daniel Sancho. Es que esta mujer dice que se fue de allí llorando y de que hoy es que está todo muy mal, es que va con las cadenas, es que pobrecito el niño. ¡Qué vergüenza, tío, de verdad! La posibilidad de que, oye, tener un... Pero vea, Daniel Sancho es culpable a tenor de todas las pruebas que hay contra él. No lo digo para que no parezca que es la pobre víctima que está en el juzgado de Tailandia. No se está juzgando a un hombre inocente y la víctima en un canalla. Tienen las cosas muy en contra. Lo que pasa es que yo, como abogada, al final veo la humanidad en todas partes. Sí. No lo puedo evitar. Pero los testimonios que hay en su contra son sólidos, ¿tú los calificarías como sólidos después del paso de varios testigos? Hay una causa, y de hecho a uno de los policías se le pregunta abiertamente a uno de los jefes de la investigación y la premeditación la tiene clarísima. Yo creo que Daniel Sancho lo tiene... ¿Lo tiene complicado? No, lo siguiente, lo tiene muy complicado porque es que yo creo que está clarísimo para todo el mundo. Pero, Diego... Y ponemos fin, señoras y señores, niños y niñas, al show de Bea de Vicente. Bienvenidos al circo de Bea Vicente. Aquí en Darío el Rewind te lo mostramos, te lo enseñamos y lo disfrutamos. Bueno, listo. Oye, que sepas que por el chat han pedido que hagas una intro del show de Bea Vicente, con eso te digo todo. Para cuando vuelva a hablar, sí, que haga... Cuando vuelva a hablar, porque esa mujer no va a callar, esta va a seguir. O sea, no dudes que esto va a seguir porque este show interesa, porque está humanizando a Daniel Sancho. Está humanizándole, pobrecito. Y a pobre Rodolfo también, que se ha dejado la emotividad en casa. Sí. Se ha dejado la emotividad en casa. ¿Qué? No sé, yo la verdad que me quedo alucinando con esto. Escuchado. Con esta mujer, pero oye, ha sido, bueno, al menos ha sido el toque cómico que faltaba ya en esta historia, porque ya lo que faltaba. He escuchado una de disparates. Mira que lo que han dicho en el chat, a lo mejor lo hago, ¿sabes? Incluso pongo el... Esto es todo, amigos, ¿sabes? Con la cara de Bea Vicente al final de todo saliendo ahí. Esto es todo, amigos, ¿sabes? Porque... tiene pinta de circo de Bea Vicente. Es que para mí ha sido vomitivo verla decir lo que ha dicho. La queremos como mascota del canal. No estaba por el chat hoy, ¿no? No estaba por el chat ni nada de eso. No, hoy no hay suerte de que esté. Ya la queremos como mascota del canal, nos dicen por ahí. Sí, Alfa 23 está hablando, pero comentarios en el chat ha tenido muy cómicos durante todo el sacándole la parte cómica a una historia, bueno, más que cómica, la parte picante que tiene esta historia. Además, me ha hecho mucha gracia. No sé quién es Alfa, pero gracias, Alfa. Sí. Y ojo que no me lo tome en serio y haga una cabecera y luego haga la despedida cuando venga algo de Bea de Vicente y lo pongamos. Esto es todo, amigos, ¿sabes? En fin. Diego, ya hemos hecho el repaso de la actualidad, de lo último que ha pasado, de lo que se ha comentado este fin de semana. Mañana tenemos aquí en el canal, tendremos a invitados también, que haremos un repaso también de lo que ha pasado estos últimos días, sobre todo lo que pasó en el juicio, para poner a la gente volver a calentar los motores para el miércoles, que vuelve a haber juicio, y volveremos a ver qué es lo que vuelve a pasar y a ver qué nos acontece y a ver qué información tenemos para venir a contarla aquí. Ha habido un suceso en un pueblo que a ti te llega mucho al corazón y querías comentarlo. Así es, eso es. Bueno, el caso, hablando de tragedias y tal, el caso del asesinato de Chiloches. Chiloches en la provincia de Guadalajara, es un pueblo que está al lado del Pozo de Guadalajara, que es el pueblo de mis abuelos, un pueblo al lado, y llevo desde pequeño yendo allí. El caso es que, bueno, decir que en este caso en Chiloches, en la organización Medina Zahara, una de las organizaciones, bueno, de, digamos, de las que más seguridad que hay, porque es una organización que para entrar y para salir
tienes cámaras, tienes una garita de seguridad, te revisan, te miran a ver quién eres al menos, pero el caso es que en este ha habido un asesinato, un triple asesinato dentro de ella, de dos hombres de 57 años, 56-57 años, lo tenía por aquí pero se me ha ido ya hablando del otro caso, 56-57 años y la menor de 22 años. No, perdón, el hombre y la mujer de 52 años de edad y la hija de 22. Parece ser que fue un intento de robo, que el hombre, por lo que sea, además de primera mano, por familia mía que le conocía, era un hombre corpulento, un hombre grande, un hombre que se ve, intentó defenderse, eso parece, aunque es secreto de sumario, pero bueno, ya sabes que en los pueblos apenas se va sabiendo todo. El hombre intentó defenderse y la apuñalaron más de 20 veces. Joder. Tres personas que pasaron, bueno, las tres personas solo fue uno el que apuñaló y los otros dos estuvieron pues encubriendo todo esto. Después de apuñalar al este, mataron tanto a la mujer como a la hija y claro, en ese momento de desesperación, pues les dio por quemar la casa. Quemaron la casa, encendieron la casa y cuando llegó el hijo que creo que no sé si son gemelos o hermanos, también tenía 22 años, el hijo llegó a casa, se encontró la casa ardiendo, llamó al 112, a la policía o a quien fuese, y bueno, se han encontrado los tres cadáveres, y parece ser que todo esto, parece ser, porque te digo, está escrito en sumario, pero se han detenido a tres que eran amigos del exnovio de la joven asesinada. El exnovio tenía una orden de alejamiento con ella, y él en principio parece ser que no ha sido, pero han sido los amigos y familiares del exnovio. Y se supone que ha sido un robo, pero a lo mejor no ha sido un robo, ha sido algún... No, un ajuste de cuentas, pero algunos. A saber. Porque si él tenía una orden de alejamiento, ya te dice un poco cómo va la cosa. Empezará la investigación de la Guardia Civil y me imagino que se esclarecerá lo que ha ocurrido. Ya, yo cuanto vaya sabiendo, yo voy comentando si necesitáis algún momento, pues poniendo al día de este caso, pero bueno, alrededor son una localidad de aquí de Guadalajara que viene alrededor de unas 800 familias. No es una localidad muy grande tampoco, pero bueno, al fin y al cabo, más o menos acerca vas conociendo todo el mundo. Entonces, por aquí le conocían, tengo un primo que trabajaba allí y conocía perfectamente al hombre asesinado, al hombre de 22 años. Y nada, pues eso, decir que ha sido una tragedia, que está en secreto de sumario, que se la ha ido desvelando conforme vaya pasando, pero también detuvieron a la expareja y creo que la han dejado en libertad como porque no tenía nada que ver o en principio no tenía nada que ver. Lamentable noticia. Nos seguirás informando con lo que vaya saliendo y con lo que vaya ocurriendo. Eso haré. Yo te voy comentando, sigo comentando a todos y bueno, decir que me ha sentido pésame a la familia y amigos de las víctimas. Y tanto, desde aquí también. Diego, ha sido un placer. Nos vemos próximamente por aquí por el canal. Y bueno, pues eso, que sigas empapándote de todo lo que vaya ocurriendo con el caso Sancho para que puedas venir también a contarnos aquí más noticias y para que nos informes de lo que va pasando con el suceso que acaba de ocurrir en el pueblo de tus familiares. Pues un placer, aquí estaré y para lo que necesites, ya sabes. Pues un abrazo muy grande, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final del directo después de dos horas contando todo lo que hemos contado. Al final ha habido una parte cómica también. No me lo esperaba que hubiese una parte cómica en todo esto, en el caso de Daniel Sancho, pero bueno, la ha habido, la habéis podido ver, que ha sido cuando Bea de Vicente ha intervenido. Me parece un despropósito por completo lo que ha dicho esta mujer en el programa de La Sexta. Más vale tarde. Que no entiendo cómo la han llevado, cómo no dicen, bueno, pero lo que estás diciendo no ves que no, pero bueno, funciona así la televisión a veces. Poca cosa más, espero que os hayáis informado de todo lo que os tenéis que informar, que me dejéis un like enorme en el directo, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y que nos vemos mañana con mucha más información. Y a partir de las 10:30 ya con vídeos aquí en el canal y a partir de las 8:30 en directo. Aquí, con invitados que estaremos hablando y debatiendo, sobre todo, haciendo un poco de... analizando todo lo que hemos hablado durante esta última semana. Poca cosa más, que se os quiero un montón, que
esta patata me peta y que nos vemos mañana a partir de las 10:30 aquí, donde si no, en Darío el Rewind. Un beso. Chao. Get up.